Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a esta transmisión especial. Estamos en vivo y en directo desde los estudios de 15 UCR en el campus Rodrigo Facio de la Universidad de Costa Rica. El día de hoy, rectores de las universidades públicas, federaciones estudiantiles, sindicatos del Magisterio Nacional y diversos grupos de la sociedad se unirán en una gran marcha en defensa de la educación pública. Aquí en la Universidad de Costa Rica le hemos denominado es 8% educación de calidad y excelencia, por supuesto en relación con el 8% del Producto Interno Bruto que se debe destinar por constitución política a la educación pública y que durante los últimos años este porcentaje no solo no se ha cumplido, sino que se ha venido reduciendo. Es por eso que el día de hoy, a partir de las 9 de la mañana, se dará esta gran marcha y nosotros estamos preparados para brindarle la mejor información tanto aquí desde el estudio con diversas voces que a lo largo del día nos estarán brindando perspectiva y contextualización sobre la situación de la educación pública como con diferentes equipos de 15 UCR que están ubicados estratégicamente tanto desde el Parque de la Merced, que es el lugar en donde se ha convocado la salida de esta marcha, como aquí en la Universidad de Costa Rica también, en el Parque Central y por supuesto en la Plaza de la Democracia, que es donde van a converger todos los manifestantes que el día de hoy alzarán su voz, no solo para defender la educación pública, sino para pedir a las autoridades, al gobierno, a la Asamblea Legislativa, acciones concretas para fortalecerla. Y si estamos listos, iríamos a nuestro primer pase porque tenemos a los compañeros ubicados en el pretil, tenemos a la periodista Alejandra Fernández con representantes estudiantiles, así es que si tenemos ese pase, pues nos iríamos en directo de una vez. Bienvenidos y bienvenidas a la transmisión especial que tiene para ustedes el canal 15 UCR. El canal, el sistema universitario de televisión se ha preparado para darle una cobertura a ustedes que están en las pantallas de su casa, en las pantallas de los dispositivos, para la cobertura de la gran marcha de la educación y defensa del Fondo de la Educación Superior. Aquí de todas las universidades públicas. Estamos en un escenario espectacular, con un clima excelente, en donde estudiantes, profesores y personal administrativo se está reuniendo para dar inicio a esta jornada que va a ser durante toda la mañana para llegar hasta la Plaza de la Democracia. Y precisamente tenemos aquí a representantes que han venido desde Golfito, desde la sede del sur, y se han venido tempranísimo para poder iniciar esta jornada, esta gran caminata y marcha para llegar junto con otras universidades públicas y representantes también estudiantiles y profesores hasta la Plaza de la Democracia. Pero vamos a ver aquí a convocar a un estudiante, a un representante estudiantil. Javier, venga, acompáñenos. Efectivamente tenemos aquí a Javier Rodríguez, el representante de los estudiantes de la sede del sur. Un gusto tenerlo aquí en esta transmisión en vivo por el canal 15 UCR. Mucho gusto, de verdad, gracias por la invitación. ¿Qué los convoca? ¿Cuánta gente se ha venido? ¿Es desde muy temprano que han salido? Sí, bueno, actualmente tenemos una delegación de 60 estudiantes y alrededor de 20 funcionarios de la misma sede. ¿Qué los convoca? ¿Qué los hace motivarse rodar tantos kilómetros para venir aquí? Creo que es como el amor, quizás, y el fulgor que tenemos por parte de pertenecer a esta institución y al sentirnos atacados directamente con esto que está pasando, especialmente con este recorte, porque bueno, para nadie es un secreto que somos una sede un poco escasa en recursos, quizás, entonces cuando se trata de recortes a nosotros nos duele bastante, entonces de ahí iniciamos con la, bueno, con la idea de venir, de viajar, salimos desde las 2 de la mañana de Golfito el día de hoy, trabajamos, bueno, todo el día lunes, el domingo,
Desde el viernes nos estamos organizando, apenas el rector lanzó la convocatoria, creamos una comisión en conjunto con la dirección y las comisiones de docencia, de vida estudiantil y acción social. Entonces, en conjunto coordinamos el poder estar acá y con ayuda de la Federación de Estudiantes, y por dicha logramos venir. Usted toca un punto esencial, y es que el recorte le duele a las sedes regionales, porque las sedes regionales empezaba todo un programa para fortalecer las sedes regionales, y en los últimos 2 años los recursos, los presupuestos son menores, y a ustedes, que es la última sede en haber sido creada, en donde estaban empezando a invertir, se viene esta situación. ¿Qué les puede contar más sobre becas, sobre instalaciones, sobre bibliotecas, sobre dispositivos y computadoras que pueden hacer falta en esa sede? Actualmente no contamos con la cantidad suficiente de aulas. Un edificio que tenemos, el cual era utilizado por la compañía bananera como cine y sala de eventos, la dividimos en 8 aulas. Entonces es una laminita de fidrolit la que hace que se dividan los cubículos o las aulas. Entonces estamos mal en aulas. En cuanto a laboratorios, solamente contamos con, creo que, un laboratorio de informática, si no me equivoco. Las aulas para las carreras de inglés no son adecuadas porque todo el ruido se acumula, como se comparte un mismo espacio. El laboratorio de biología, durante la pandemia estuvimos utilizando el de la UNED, que nos lo facilitaba. Hasta ahora que volvimos de pandemia fue que se logró como movilizar y ya tenemos un laboratorio pequeñito de biología, pero ya funciona. En cuanto a becas, por dicha somos una sede agradecida. Cerca del 80-85% de la sede es becada 4 o 5. Y algo curioso dentro de la sede es que cerca del 90% de los estudiantes es de la misma región. Entonces, digamos que es como muy llamativo tener la Universidad de Costa Rica en la región Brunca, y jala mucho. Entonces, de ahí, el encontrar la universidad tan cerca, la UCR tan cerca, hace que los pueblitos pequeños estudiantes de pueblitos pequeños vayan a la sede de Golfito. Muchísimas gracias a Javier. Javier Rodríguez nos hablaba desde la sede del sur para comentar lo que ellos viven y lo que representa este recorte presupuestario. Por aquí tenemos a una profesora universitaria, Marcela Dumani. Ella ha trabajado el tema de seguridad alimentaria y evidentemente nutrición también. Un gusto tenerla en el inicio de esta jornada. Muchas gracias, Alejandra, aquí uniéndonos a la marcha, que es por una causa absolutamente justa. Este pueblo merece una educación de calidad y que se cumpla también lo que nuestra Constitución establece. ¿Cree usted que el recorte presupuestario que se anuncia para el próximo año, lo que se ha dejado de pagar en este año para el 2023 y a futuro del 2024, va a afectar en la calidad de la educación superior y en general de la educación? Porque también esta marcha es convocada también por los grupos de la educación secundaria y primaria. Claro, ese 8% nos cubre a todos, ¿verdad? Porque de ese 8% es como un 1.25% que le corresponde a las universidades. El resto se reparte en educación primaria, educación secundaria, y definitivamente los recortes afectan, sobre todo afecta el trabajo que las universidades hacemos con las comunidades. Es decir, que en esto nos vemos afectados todos. No solamente es el acceso a la educación, sino también lo que nosotros mismos como instituciones del Estado le devolvemos a la población.
Bueno, muchísimas gracias, Marcela. Aquí hablábamos con esta profesora universitaria que también hace investigación y les vamos a presentar también a don Carlos Araya. Él es un profesor de la sede de Turrialba y actualmente está como representante en el Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica. Un gusto tenerlo aquí, don Carlos. En las últimas horas han habido acontecimientos, un cierre de parte de las autoridades, de la ministra, que no se les puede dar, dice que no hay dinero. ¿Qué nos puede decir usted, aparte de que usted fue vicerrector de administración? Bueno, encantado de saludarles. Realmente me parece que lo que hay de parte de las autoridades de gobierno es sobre todo un deseo de desacreditar el movimiento y tratar de desviar la atención. Este movimiento, ¿por qué se convoca? Y creo que eso es fundamental tenerlo claro. Se convoca en defensa de la educación en general, no solo de la educación superior. Ahora, ¿y por qué se convoca este movimiento? Bueno, justamente porque en los últimos años la situación fiscal del país ha sido el elemento que ha tenido el gobierno para justificar recortes sostenidos en educación. Recordemos que el artículo 78 de la Constitución Política de la República establece que el Estado debe invertir el 8% del PIB en educación. En este momento ese porcentaje llega apenas al 5.4% y es el más bajo en los últimos 12 años. De manera tal que acá no se trata de venir a defender únicamente el presupuesto de las universidades, se trata de defender la educación. La educación como pilar fundamental del Estado democrático costarricense. Don Carlos, usted que también tuvo grandes negociaciones con otras comisiones de enlace, ¿se justifica el tratar de cerrar ese diálogo? Porque hemos visto a unas autoridades, a la ministra de Educación, ha circulado información de que ya no tienen más, no pueden dar más, pero vemos que se invierten en otras en otros espacios, en otros renglones que tal vez a veces no son tan necesarios como la educación. A mí me sorprende muchísimo realmente la posición del gobierno. Nunca había visto un gobierno que irrespete de esta forma la Constitución Política de la República. Por un lado, la Constitución Política de la República en el artículo 85 establece que los fondos del FES tienen que crecer de un año a otro con base en la inflación. La inflación el año pasado cerró en un 7.88%, el ajuste del FED fue apenas de un 1%, de manera que este otro 1% apenas representa un incumplimiento del 5.88%, cosa que nunca se había dado en este país. De manera que el incumplimiento y el irrespeto a la institucionalidad y a la Constitución Política de la República realmente no podemos permitirlo. Y justamente uno de los propósitos de esta marcha es decirle al gobierno: no puede seguir respetando la Constitución Política, esa por la cual juraron defender el día que iniciaron sus actividades en el gobierno. Ya vamos a irnos con un pase hacia el estudio, pero no quería dejar de que usted tal vez me enumerara las tres afectaciones que en el Consejo Universitario ustedes han visualizado que sería lo peor que le puede pasar a las universidades públicas y en especial a la UCR. Vamos a ver, si el presupuesto sigue descendiendo como lo ha hecho en los últimos años en relación con el Producto Interno Bruto, sin duda alguna la acción de la universidad en general se va a ver limitada. Y esa acción la podemos traducir en cupos estudiantiles, en becas, en regionalización, en desarrollo, en investigación, es decir, en toda la actividad sustantiva de la institución, sin duda alguna se tiene que ver afectada y se va a ver afectada de continuar este irrespeto a la Constitución Política de la República. Muchísimas gracias, don Carlos, por su participación. Hablábamos con don Carlos Araya, representante del Consejo Universitario. Él es profesor también en la sede de Turrialba, en la sede del Atlántico de la Universidad de Costa Rica. Y como ustedes vieron el resumen, se pide que por lo menos no se recorte este presupuesto universitario. Pero vamos hacia el estudio del canal 15 UCR, en donde mis compañeros tienen más información sobre el inicio de esta jornada.
Recordarles que estamos en vivo y en directo acá desde 15 UCR brindándole información sobre la gran marcha convocada para el día de hoy en defensa de la educación pública. Teníamos las primeras imágenes de acá, de la Universidad de Costa Rica, y las primeras impresiones de representantes estudiantiles y funcionarios de la Universidad de Costa Rica manifestando sus preocupaciones en torno a los recortes presupuestarios. Pero también tenemos otro pase con nuestro compañero Josué Hernández aquí al frente de las instalaciones de 15 UCR, en donde ya comienzan a desfilar los manifestantes. Buenos días, compañeros y compañeras. Ronald, Guillermo y Alejandra, que estaba desde el pretil. Estamos aquí, Josué Hernández, Dylan Corrales en producción, Freddy Quesada en cámara, desde las afueras del canal, teniendo las impresiones de algunas de las figuras protagonistas de la marcha manifestación que se está convocando desde distintas instancias vinculadas a la educación pública. En este caso nos acompaña, de primero tenemos a don Diego Retana, quien es vicedecano de la Facultad de Educación. Bienvenido, don Diego, ¿cómo le va? Muchas gracias, ¿qué tal, Dylan? Josué, no te preocupes, Dylan es el compañero de producción. Don Diego, contanos qué es lo que están intentando manifestar el día de hoy, qué instancias se están incorporando a esta marcha. Bueno, para la marcha de hoy realmente marchamos por una educación de calidad, una educación como un derecho fundamental de todos los ciudadanos y ciudadanas costarricenses, respaldados por la Constitución Política, que la educación pues es un derecho fundamental, y lo que buscamos y le pedimos al gobierno es la calidad de la educación. Todos conocemos que tenemos un rezago educativo muy importante y que por lo tanto también esto nos hace un llamado a tener una disponibilidad de mejores y mayores recursos para el financiamiento tanto de las universidades como de los centros educativos a nivel nacional. De acuerdo, está empezando a calentar el ambiente en el pretil. Don Diego, ¿quiénes son las personas que van a estar marchando? ¿Cuál es ese bloque de la Universidad de Costa Rica? ¿Quiénes están asistiendo a esta marcha? A esta marcha se han convocado a estudiantes, profesores, autoridades, a las personas docentes. Así que todos y todas vamos a marchar en bloque hoy a partir de las 9 de la mañana, siguiendo pues el debido proceso y con ese lema, buscando la excelencia, la calidad, la formación continua de todas las personas. De acuerdo, la marcha va hasta la Plaza de la Democracia, en donde piensan, imagino, congregarse con otras, con las otras, los otros sectores, perdón, que han estado apoyando esta iniciativa. Don Diego, ¿qué acciones o qué se puede esperar de parte de la Universidad de Costa Rica después de hoy? Bueno, esta marcha esperaríamos que a través de todas estas actividades y a través de las negociaciones que se han venido realizando por parte de las autoridades universitarias, de las diferentes universidades con los diferentes ministerios, particularmente el Ministerio de Educación, esperaríamos pues que surta un efecto positivo, ¿verdad? Que podamos tener un Producto Interno Bruto que se merece la educación pública. Necesitamos un mayor apoyo, necesitamos una mejor formación docente y por lo tanto ese es el compromiso que la Facultad de Educación tiene de darle los mejores profesionales en educación a este país. ¿Para qué? Pues para generar una formación ciudadana coherente con nuestros principios humanistas y también pues con la identidad del ser costarricense. Claro. Diego, usted que trabaja en la Facultad de Educación y ahora fuera de cámara conversábamos un poquito del rezago educativo, ¿está impactando esto en las aulas de la universidad? ¿Cómo ve usted que ha sido el recibir estudiantes, verdad, que han sufrido unas circunstancias muy particulares? ¿Cómo recibe usted? ¿Cuál es su lectura de esta situación? Bueno, esto ha implicado un desafío importante para las personas docentes en este contexto post-pandemia. Realmente nos hemos encontrado que efectivamente, tal y como lo ha señalado los informes del Estado de la Educación costarricense, existe un rezago bastante significativo en materia de matemáticas, lectoescritura, en el área de lengua, que es importante atender. Entonces esos rezagos ya han sido señalados por diferentes resultados como pruebas PISA y otras, pero estamos teniendo una incidencia en el aula y por lo tanto la estamos tratando, abordando de la mejor manera para poder sacar a esos estudiantes adelante.
causas que han sido huelgas, bajas por la pandemia, etcétera, que han afectado pues ese proceso de mediación pedagógica y que ahora en la universidad pues estamos abordando de la mejor manera. Muy bien, Diego, muchas gracias, puedes incorporarte a la marcha. Don Diego, vamos de vuelta con don Ronald y don Guillermo al estudio, ya pronto tendremos más impresiones. Gracias a los compañeros y compañeras que nos han comenzado a brindar las primeras imágenes, informaciones, impresiones de las personas que están participando en esta gran marcha en defensa de la educación pública costarricense. Recordarles que durante la mañana les vamos a estar brindando información muy completa, tanto desde el estudio con la participación de múltiples personas que nos traerán sus perspectivas y sus explicaciones, nos van a contextualizar sobre la problemática que se está viviendo con el tema de la educación pública y su financiamiento. Tendremos muy pronto también imágenes desde el Parque de la Merced, que es donde se está iniciando esta marcha, cuyo recorrido tendrá como conclusión la Plaza de la Democracia. En este primer bloque quiero también dar la bienvenida a don Guillermo Acuña, vicedecano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional, quien suele acompañarnos en todas estas transmisiones especiales en elecciones y también en marchas como estas, don Guillermo, en donde una vez más nos tenemos que lanzar a las calles para reclamar algo que constitucionalmente está garantizado, como es el financiamiento de la educación pública, pilar fundamental de la democracia costarricense, que, como bien lo decían por ahí algunos de los entrevistados, está bajo ataque. Bueno, buenos días, Ronald. Muchas gracias por la invitación una vez más a estos esfuerzos que hace el sistema de comunicación de la Universidad de Costa Rica. Y bueno, como siempre, un gusto y un placer acompañarles. Yo creo que asistimos a la defensa de un modelo de sociedad, en esta vez representado por la educación en general, ¿verdad? Y bien lo han dicho varios de las personas entrevistadas, no es solo por un asunto presupuestario, aunque lo contiene, ¿verdad? Tiene que ver con un modelo educativo inclusivo, ¿verdad? Tiene que ver con un proceso educativo que a este país históricamente le ha planteado varios buenos resultados en su desarrollo, ¿no? Yo quisiera señalar tres elementos que me parecen fundamentales para esta mañana, Ronald, y que después los podemos desarrollar con amplitud. El primero es el llamado de esta convocatoria bajo el concepto del pacto, ¿verdad? Uh-huh. A mí me parece muy interesante que estemos rescatando justamente este elemento, porque si algo ha sido debilitado en los últimos años, en las últimas décadas, es justamente ese músculo social, ¿verdad? El pacto social. Sí, el pacto social que se ha quedado un poco al margen, que ha sido por varias razones que ahora pues no podríamos entrar como a analizar a profundidad, pero creo que sí recuperar esta idea de pacto, esta idea de noción de diálogo, ¿verdad? Entre varios sectores, como lo es justamente los sectores que están convocando hoy a esta marcha, que si bien son sectores de la educación costarricense, pues son multiactorales, ¿no? de distintas vías. Guillermo, perdón. Ya que mencionas lo del pacto, y sin desviarnos del tema de la educación, uh-huh, pero aprovechando que mencionas el pacto social, no es algo que podríamos decir que está ocurriendo ahora nada, uh-huh, más, esto es algo de larga data, pero que se ha venido agudizando, tanto, uh-huh, y que se manifiesta principalmente en recortes presupuestarios, pero no solo en eso, ¿verdad? Uh-huh. Uh-huh. Y vemos cómo en ese momento pues la situación es similar en el tema de la seguridad social, uh-huh, ¿verdad? Uh-huh. Y en otras instituciones que han sido emblema de ese pacto social costarricense. Sí, creo que esto tiene que ver, don Ronald, con una situación que me parece que hay que poner en perspectiva, y es que estamos ante una frontera,
¿verdad? Estamos a punto de cruzar una frontera que creo que es muy, muy peligrosa, ¿verdad? Y yo creo que a la ciudadanía en general hay que decirle que si no salimos justamente a defender estos pilares, ¿verdad?, que han sido fortaleza del Estado Social de Derecho costarricense, la educación pública, la salud, ¿verdad?, que son además mecanismos integradores de la sociedad costarricense, justamente pasaría a lo contrario, la desintegración y la fragmentación. Y ante esto, entonces, la urgencia de reconstituir ese pacto social. Con un elemento que me viene llamando mucho la atención en los últimos días, y es que pareciera que la organización de lo político en el país, ¿verdad?, está siendo sustituida por otras formas y otras variantes, ¿verdad? Creo que hace un par de días una autoridad en materia judicial decía que estábamos ante, por ejemplo, ante la formación de una megaestructura, digamos, del crimen organizado en Costa Rica, ¿verdad? Esto no es menor, uh-huh, y hay que vincularlo a estos procesos sociales. Sí, claro, ¿no? Son cambios realmente muy radicales que ponen en riesgo lo que hemos sido hasta este momento. Exacto. Y como decíamos anteriormente, es en diversos flancos. Uh-huh. No solamente el tema de la educación, aunque el tema de la educación es medular, pero uh-huh, no deja de ser igualmente importante el tema de la salud, de la seguridad social, uh-huh, y como menciona usted, por supuesto, el tema de la seguridad ciudadana. Uh-huh. Don Guillermo, creo que tenemos otro pase, después vamos a seguir continuando con los puntos que usted manifiesta, uh-huh, con Josué Hernández acá frente a las instalaciones del canal UCR y quien conversará con la representante de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica. Ciudad de Costa Rica, aquí en San Pedro, por donde va a pasar el bloque que va a marchar desde el Pretil hacia la Plaza de la Democracia. En este momento me encuentro con Karen Macís, quien es la presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica, y queremos un poquito las impresiones, Karen, que nos contes qué es lo que el movimiento estudiantil está planeando para hoy. Bueno, lo que estamos planeando es una marcha increíble, ¿verdad? En cuanto a la cantidad de personas, solamente estudiantes de sedes, tenemos aproximadamente 800 personas que nos acompañan el día de hoy en esta marcha, y esperamos que sea un gran mensaje para toda Costa Rica, especialmente al gobierno de la República y también para la Asamblea Legislativa, de la importancia que tiene la educación para nuestro país y lo mucho que nos importa. Estamos hablando de que es una marcha por la educación pública, no solo por el FES. Es correcto, se ha hablado de que la Universidad de Costa Rica recibe muchas personas que son de colegios privados. ¿Qué tan cierto es eso, Karen? ¿Cómo ves vos la situación a lo interno como estudiante? No, la realidad es que la mayoría de personas estudiantes de la Universidad de Costa Rica son estudiantes que se graduaron de una institución pública. En mi caso personal, soy graduada de un colegio público también, y la mayoría de personas que he tenido como compañeras y compañeros en cursos también han sido personas graduadas de los colegios públicos. Es una realidad que también parte importante de la población de educación privada accede también a la Universidad de Costa Rica, pues porque es una institución de mucha calidad educativa, ¿verdad? Y por supuesto es una de las mejores opciones que tiene nuestro país, y en sí su sistema de educación superior público siempre son las universidades a las que todos los sectores que terminan sus estudios de secundaria intentan acudir por, de nuevo, la calidad que significa. Claro. Karen, vos sos presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica, pero también sos la representante estudiantil en la Comisión de Enlace que negocia el Fondo Especial de Educación Superior. ¿Cuál ha sido tu papel ahí? ¿Cómo se ha recibido? Hoy van a tener la cuarta sesión de negociación. ¿Cómo está la situación? Uh-huh. Bueno, mi papel en este espacio ha sido mucho de posicionar también las demandas que tenemos como movimiento estudiantil. De hecho, parte importante de la organización de esta manifestación también viene de la coordinación entre las federaciones estudiantiles de la Universidad de Costa Rica y de la Universidad Nacional, junto con otros sectores también de la educación de nuestro país. Recordar también que a inicios de mes, el día anterior de la segunda sesión de Comisión de Enlace del año, que fue la primera relacionada específicamente con el FES 2024, realizamos una conferencia de prensa, la FEUNA, la FEUR y el Movimiento Estudiantil de Secundaria, en la que compartimos una serie de puntos que consideramos importantes a tomar en consideración en esta negociación.
Uno de los asuntos que discutíamos es que definitivamente lo relacionado al Fondo Especial para la Educación Superior en esta comisión de enlace siempre pone sobre la mesa también asuntos de relevancia nacional, como lo estamos viendo en este momento, ¿verdad? También que se discute mucho sobre el presupuesto en general del Ministerio de Educación Pública. De acuerdo. Karin, la ministra Ana Catarina Müller ha un poco deslegitimado tu presencia en estas reuniones, en esta comisión, porque hay un fraccionamiento, digamos, entre el movimiento estudiantil, las diferentes federaciones. Contanos un poco de eso. ¿Es cierto que está fraccionado? ¿El movimiento estudiantil es homogéneo o es heterogéneo? Contanos un poco. No, el movimiento estudiantil, voy a empezar por la última pregunta, el movimiento estudiantil es heterogéneo definitivamente, no podemos pretender que todas las personas en este gran grupo social, porque somos más de 100.000 personas las que conformamos el movimiento estudiantil, vamos a tener concordancia con absolutamente todos los puntos, eso es bastante complicado de lograr. Pero no quiere decir que no hayan consensos entre los movimientos. Yo creo muy importante establecer que los espacios en los que hemos compartido y seguimos compartiendo con las demás federaciones, hemos coincidido en el asunto de que es importante defender un 8% para la educación pública. Entonces, la ruptura que puede establecer la ministra de Educación no tanto es una cuestión de lo que queremos, sino más bien una cuestión de que la representante estudiantil en este año no responde a lo que la señora ministra de Educación quiera establecer en el espacio, ¿verdad? Y un ejemplo de eso es el hecho de que presentamos una solicitud de recusación en contra de Ana Catarina Müller Castro, de la cual no hemos recibido respuesta todavía, y por el contrario lo que hace es cuestionar, ¿verdad?, la representación estudiantil, que tiene toda la validez. Fui electa por la población estudiante de la Universidad de Costa Rica y reconocida además por el Consejo Nacional de Rectores como la representante estudiantil. De acuerdo, Karin, muchas gracias por tus impresiones. Vamos a dejarte para que puedas integrarte a la manifestación que se va a estar realizando a partir de las 9 de la mañana, ya casi, o ya van a salir desde distintos puntos de San José hacia la Plaza de la Democracia. Los dejamos por el momento con los compañeros en el estudio. Adelante, Ronald y Guillermo. Gracias a José por esta información. Recordarles que se mantengan con nosotros porque a lo largo de toda la mañana les vamos a estar brindando información acá desde el estudio y también en diferentes puntos, en la salida, en el Parque La Merced, en el Parque Central y finalmente en la Plaza de la Democracia, en donde van a llegar todas las organizaciones, toda la concentración de manifestantes para la culminación de esta gran marcha en defensa de la educación pública. Vamos a ir a un corte, pero ya casi volvemos con más aquí en 15 UCR, en donde trabajamos para hacer televisión con sentido. Así es que quédese con nosotros. Gracias por mantenerse con nosotros. Aquí estamos en vivo en el estudio de 15 UCR, brindándole información sobre la marcha en defensa de la educación pública. Conversamos con don Guillermo Acuña, vicedecano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional, y se nos une don Francisco Guevara, decano de la Facultad de Letras de aquí de la Universidad de Costa Rica. Dale la bienvenida y gracias por acompañarnos, don Francisco. Muchísimas gracias, encantado de estar acá. Usted ha estado trabajando con los grupos, la movilización, y tiene pues muy clara la perspectiva del porqué de la marcha de hoy, don Francisco. Correcto. Bueno, yo soy decano de la Facultad de Letras, como usted lo indicaba muy bien, coordinador del Consejo Académico de Áreas, que está integrado por decanos, decanas, sedes regionales, el CEP y la Escuela de Estudios Generales. Y desde inicios de este año estamos ya pensando en procesos de movilización necesarios en defensa de la educación pública. Para nosotros es un tema absolutamente fundamental porque hemos estado constatando con el tiempo y con las medidas que ha estado tomando el gobierno que se está fragilizando muchísimo el sector educativo a todos los niveles, en particular a la universidad pública, donde parece que hay una agenda muy específica en deterioro y en detrimento de todo lo que es el funcionamiento de la universidad pública. Usted dice algo que me resulta clave, y es cómo hemos llegado casualmente a tener que anticiparnos, a tener que hacer de la movilización ya no una actividad como esporádica, sino que prácticamente tener una planificación casi que permanente, a sabiendas de que cuando llegan los momentos de negociación, el panorama va a estar en negativo. Correcto. Pensamos que, por ejemplo, a nivel gubernamental, la estrategia de comunicación, de organización,
es extremadamente fuerte y creo que la universidad está llamada a anticipar justamente escenarios, a prever situaciones y en particular adoptar medidas que sean contundentes en defensa de la educación pública, de la educación superior pública en particular, con varias medidas, entre ellas desde la judicial, ¿verdad? Ya sea a nivel interno, en defensa de los preceptos constitucionales, ya sea a nivel externo, a nivel de sede jurídica internacional. Hemos pensado que a nivel de comunicación también es muy importante tener estrategias específicas, dado que el gobierno es muy agresivo en esa medida, ¿verdad? Con grupos de troles, etcétera, pero sobre todo el de la movilización. Hemos constatado que también al gobierno le molesta muchísimo que el pueblo se manifieste y diga lo que piensa y las preocupaciones que tiene, pone toda una serie de medidas coercitivas, incluso un poco de amedrentamiento. Incluso ayer dieron declaraciones cuatro ministros que están en la Comisión de Enlace por la Negociación del FES, donde desalentaban absolutamente la marcha y también decían informaciones sesgadas, falsas, y un poco que manipulan la opinión pública también. Sí, impresionante hasta las declaraciones de la ministra de Educación reduciendo la huelga a la defensa de salarios de lujo, algunos privilegios. Es impresionante que la ministra de Educación reduzca un movimiento como estos a esos temas que son los que han posicionado, ¿verdad? Para decir que casualmente todo esto se trata de solo la defensa de unos privilegios. Es absolutamente grave que sea el discurso oficial del gobierno que está mal informando a la población cuando ya se han tomado medidas concretas que incluso emanan de la Asamblea Legislativa con la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, con la Ley Marco de Empleo Público, que también son vinculantes para la universidad y que hemos aplicado muy seriamente y con toda la seriedad posible, ¿verdad? Pero que a pesar de eso, los salarios, por ejemplo, el tema de los salarios, que es absolutamente mítico, se sabe que ya están congelados desde el año 2018, que no, los topes también están establecidos y que están en relación con el salario del presidente de la República, que no hay crecimiento salarial absoluto en la universidad desde hace cuatro años y que se ha invertido muchísimo en otros rubros como la investigación, las becas, la acción social, etcétera. La universidad está cumpliendo a cabalidad y con muy poco presupuesto y no está dando abasto con todas las necesidades que requieren porque también está presente en todas las áreas del conocimiento, en los diferentes espacios, ya sea territoriales, en provincia o aquí en sede central. Creo que es importante que nosotros hagamos valer la importancia de sostener a la educación superior pública. Don Guillermo. Sí, bueno, buenos días, don Francisco. Buenos días. Me gustaría inclusive introducir la segunda dimensión que estábamos conversando. Ya habíamos conversado un poco sobre el tema del pacto social, ¿verdad? Y la convocatoria de esta movilización de hoy bajo ese concepto de pacto, ¿no? Y el segundo tiene que ver justamente con algo que estamos conversando, que es sobre el valor de lo público y la defensa del sentido de lo público y cómo en las últimas administraciones, pero particularmente en esta, lo público ha venido siendo, digamos, cuestionado, debilitado, casi que con estrategias claras, ¿verdad? De cierre de algunas instituciones, de debilitamiento, de falseamiento también del funcionamiento de esas instituciones. Tiene que ver con ese proyecto a largo plazo que en esta sociedad, ¿verdad?, se instaló a finales de los años 80 y que creo que está cristalizando, ¿verdad?, y que nos toca como generación, tanto las generaciones nuevas como las que andamos, digamos, en la medianía, ¿verdad?, tener la capacidad de seguir construyendo ese sentido de lo público. Y es que el sentido de lo público es lo que hizo grande a un país como Costa Rica, digamos, a partir de la segunda mitad del siglo anterior, y que eso le permitió, entre otras cosas, alcanzar niveles de desarrollo comparados con otros países, digamos, del primer mundo. Entonces, a mí me parece que ese sentido de lo público hay que, ¿verdad?, hay que fortalecerlo y una movilización como la de hoy nos recuerda ese valor, porque otra vez, y como bien lo dijo don Francisco, aquí no estamos movilizándonos, o las universidades y otros actores, ¿verdad?, del Magisterio Nacional no se están movilizando solo por un tipo de institucionalidad o solo por la defensa de un aspecto como puede ser el nivel salarial, que ya muy bien explicó don Francisco cuáles han sido los mecanismos de ajuste
que tanto desde afuera de las universidades, pero a nivel interno de las universidades nos hemos dedicado también a propiciar esos mecanismos de ajuste, digamos, para justamente atender esos escenarios. Me gustaría señalar un tema con lo de la movilización que don Francisco planteaba ahora, y es que algo que nos tiene aquí, que usted muy bien lo mencionaba, don Ronald, hace un momento, anticipando, entonces, cada vez que hay negociaciones, ¿verdad?, hay que movilizarse, pero es que recordemos que uno de los golpes que se le asestó al tema del FES, ¿verdad?, fue justamente cambiar el esquema de negociación quinquenal a un esquema de negociación anual. Sí, ¿verdad? Muy desgastante. Y esto tiene sus implicaciones a todo nivel. Por ejemplo, los rubros que se contabilizan, ¿verdad?, y los compromisos, por ejemplo, que se le solicitan a las universidades públicas para poder operar, ¿verdad? Porque eso casi que es como un disparo al pie, ¿verdad?, me parece a mí, en las negociaciones. Entonces, recordar que justamente ese cambio en la metodología de negociación es la que, de alguna manera, nos ha hecho, particularmente desde hace unos 3 años para acá, ¿verdad?, estar en este proceso casi que de movilización permanente, ¿no? Don Guillermo, le interrumpo un momento nada más porque tenemos otro pase de nuestro compañero Josué Hernández aquí en las afueras de las instalaciones de Canal 15 UCR. Josué va a conversar con Isabel Avendaño, que es la decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica. Adelante. Seguimos aquí a las afueras del canal de la Universidad de Costa Rica, justo por donde va a pasar la marcha manifestación que está a punto de iniciar saliendo desde el Pretil. En este momento nos encontramos con doña Isabel Avendaño, quien es la decana de la Facultad de Ciencias Sociales. Doña Isabel, buenos días. Buenos días, muchas gracias, Josué, por este ratito para conversar sobre un tema que es de mucha importancia para nosotros. Vamos a conversar muy rápido para no quitarle mucho tiempo y se pueda integrar. Doña Isabel, ¿qué es lo que ustedes están demandando a partir de la manifestación de hoy y de lo que se ha venido gestando los últimos días? Nosotros lo que estamos hoy defendiendo es la educación pública costarricense, que es el futuro de las generaciones actuales, pero también de las que van a venir, es el porvenir. En el marco de un presupuesto que viene desde hace varios años en disminución, que ni siquiera se nos ha cumplido con lo mínimo que establece la Constitución política y sobre todo en el tema de el reconocimiento por la inflación. De acuerdo, el ministro Noguía Costa había dicho hace un par de semanas más o menos, que no se había terminado de pagar lo que se negoció en el periodo 2023 porque la Asamblea no lo había permitido. Ayer saca un video junto a otros ministros diciendo que sí se pagó, que sí se cumplió con todo. ¿Qué tiene usted para decir sobre esto, doña Isabel? Bueno, primero que todo, el año pasado, bueno, viene una reducción presupuestaria que ni siquiera se está reconociendo el 8%, que es la manifestación de hoy. El año pasado llegamos al 5%, o sea, ni siquiera llegamos al 6% del Producto Interno Bruto para la educación pública. Los señores representantes del gobierno, que también participan en la Comisión de Enlace, el año pasado establecieron un acuerdo que en realidad no reconoce lo que la Constitución política establece para la educación pública en términos generales y que no es cierto que estemos pidiendo un 1% adicional. Si ni siquiera el año pasado se nos dio lo que se supone que tendrían que habernos dado, mucho menos estamos pidiendo reconocimientos adicionales. O sea, esto es un absurdo de estas personas representantes de este gobierno. De acuerdo, muchas gracias, doña Isabel Avendaño. Los dejamos con don Ronald y don Guillermo, que tienen más en el estudio. Adelante. Continuamos acá en el estudio con don Guillermo Acuña, vicedecano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional, don Francisco Guevara, decano de la Facultad de Letras también de la Universidad de Costa Rica. Decía doña Isabel sobre la manipulación que hay sobre el tema de los porcentajes y el incumplimiento
constitucional del 8% establecido. Tal vez si nos referimos a eso. Efectivamente, don Ronald, esto es un tema verdaderamente preocupante, la manera en que presentan los datos. Hay una deuda con la universidad pública que es clara, hay un uso, ese 1% quedado adeudado del año pasado en la negociación, y también se está condicionando el FES a una serie de acciones, según lo pactado el año anterior, que fragilizan verdaderamente la autonomía universitaria y en particular la autonomía académica, que es lo más, que es lo esencial de justamente de la universidad pública, es decir, diciéndole qué porcentaje debe ser acordado cierto tipo de disciplinas, qué otro porcentaje no debe ser estimulado, qué cierto tipo de lenguas extranjeras debe ser protegido, etcétera. Es algo verdaderamente impresionante cómo una agenda, digamos, que interesa más bien a una formación de un grupo de jóvenes a nivel de empresas transnacionales, por ejemplo, para rendir servicios a ese tipo de empresas, en vez de ver la universidad como lo que debe ser, claro, una universalidad de saberes, una universalidad de conocimientos, de competencias, disciplinas, etcétera, que es lo propio de la universidad pública, ¿verdad? Cultivar todo esto. Entonces, y todas necesitan y todas merecen el espacio, porque un país como el nuestro, que está llamado, una universidad como esta en particular, cuyo país necesita desarrollo a todo nivel y cultural, debe estimular todos los ámbitos del saber. Para eso es el FES, justamente. Decíamos que esto es una lucha histórica, porque realmente pues siempre ha habido esa fricción, ¿verdad? Ese ataque a lo público que plantea don Guillermo, pero ¿siente usted, don Francisco, que estamos en un momento en donde eso ya realmente ha tomado otra dimensión? Quizás porque hoy existen otras formas también de ejercer esa presión y ejercer ese antagonismo que antes no existía. No sé si será por eso, será por un estilo de gobierno, no sé cómo lo analiza usted. Bueno, en realidad la problemática no es solo nacional, es a nivel internacional. Costa Rica también está sufriendo los embates, por ejemplo, de una forma de hacer política que tiene que ver mucho con redes sociales, con la desinformación, con el sectarismo, el apadrinamiento, por ejemplo, a sectores de grupos económicos extremadamente poderosos. Es decir, la masa crítica está siendo disminuida al máximo a nivel de educación, y eso genera un problema, porque lo que se requieren es más bien como cohortes o falanges de personas que vayan a satisfacer con un saber o un conocimiento muy básico sobre cosas para una maquila industrial o comercial, etcétera, que está sesgando enormemente la educación. Planteando o siguiendo el planteamiento, don Francisco, don Guillermo, creo que un ejemplo de lo que nos menciona don Francisco, de esas nuevas formas que se utilizan, es cuando podemos equiparar el discurso oficial de un representante de gobierno con el de un troll en redes sociales. Es decir, cuando no podemos hacer esa distinción, estamos en un momento muy particular. Sí, porque además, bueno, vamos a decirlo con todas las palabras y con toda la claridad, una de las características de los populismos, ¿verdad? Don Francisco señalaba que estamos inmersos en un contexto internacional donde hay otros países también que han optado por esa línea, digamos, populista. Y una de las características de los populismos es que le bajan el nivel al discurso político, ¿verdad? Casi que lo llevan a su inanición, a su estado cero, digamos, al piso, ¿verdad? El debate político en cualquier país, que es donde conviene, es como llevarlo a su terreno. Absolutamente. Y con esto, entonces, una de las de los resultados de esta conveniencia es que se apunta un buen apoyo popular, ¿verdad? Por eso es que son denominados así, populismos, porque hay detrás de esto hay un respaldo, ¿verdad? De una gran cantidad de población. Sin embargo, y esto hay que señalarlo así, me parece que las últimas actuaciones gubernamentales ya muestran cierto nerviosismo, ¿verdad? Y por eso es que actúan como actúan, en términos de discursos, en términos de imagen, en términos de la comunicación, que sigue siendo errática, pero es porque eso les conviene. Porque las últimas evidencias, al menos de los estudios de opinión,
que se hacen tanto aquí en la Universidad de Costa Rica como en la Universidad Nacional, señalan que el respaldo puede haber empezado a sentir ciertos cambios hacia la baja, claro, ¿verdad? Ese respaldo fuertísimo con el que empezó, que es una media en América Latina, por ejemplo, el respaldo de los populismos ronda más o menos el 70% de apoyo, ¿verdad?, a estos gobiernos. Bueno, ya en las últimas mediciones ya empezó a sentir, ya se empezó a sentir ciertos cambios hacia la baja. Llama la atención los comentarios, por ejemplo, bueno, por lo menos en una de las redes sociales, ¿verdad? Porque entre redes y redes cambia, pero llama mucho la atención en las publicaciones de Casa Presidencial, los comentarios muchas veces son mayoritariamente negativos, que es en un lugar en donde uno esperaría que operaran las voces a favor de lo que está planteando, cuando hay videos de buenas noticias y todo esto, y más bien se empiezan a manifestar las personas que reclaman que es puro humo, que eso no tiene sustento, incluso recientemente con la publicación de un mapa erróneo, ¿verdad?, en una presentación tan importante de supuestos buenos resultados, en donde se confunde el mapa de los Estados Unidos con el de la India en una presentación oficial del gobierno. Yo pensaría que inclusive haciendo, ¿verdad?, la metáfora, apelando a la metáfora, como que la alimentación de las granjas de troles, ¿verdad?, que se tenían al principio de la administración, como que ya no está alcanzando, digamos, ese alimento especial que se les daba, ¿verdad? Entonces, como que las granjas se han empezado a adelgazar un poco, ¿verdad? Es parte de los comentarios, ahí dice, como que hoy no están trabajando, esas son las voces que ahí se comentan. Don Francisco, a propósito de la marcha, que ya debe estar, ya debe haber arrancado desde el Parque de la Merced, creo que usted mencionaba lo de la, no sé si fue don Guillermo, pero el nerviosismo que genera para el gobierno ese tipo de movilizaciones, uh-huh, ¿verdad? Uh-huh. Entonces también eso nos habla de la importancia de una marcha como la de hoy. Sí, eso yo creo que es fundamental. Yo creo que la universidad debe manifestarse con signos contundentes de que está en la sociedad, que pertenece a los costarricenses, uh-huh, y que tenemos que apropiarnos de una institución tan importante como es la universidad, que, como bien lo explica aquí don Guillermo, debe estar alerta ante todas estas gravosas situaciones donde gobiernos se prestan para un juego que es absolutamente lesivo de la misma población. Es decir, esto va a recaer en algún momento y se va a caer porque no puede continuar sostenerse un país o un estado con este tipo de informaciones, con este tipo de actitud, que además va degenerando en la credibilidad de ellos mismos, ¿verdad? Entonces yo creo que eso es importante tenerlo presente. La universidad debe ser la conciencia crítica, bien lo dice el lema de la universidad, Luce Auspicio, ¿verdad? Buscar la verdad, la luz, y la verdad siempre incomoda, y nosotros estaremos haciéndolo constantemente con esos fines. Don Francisco señala algo importante, don Guillermo, es que es difícil de comprender esto de atacar, de mermar, de debilitar la educación pública, equivale a la frase esta de dispararse en el pie. Sí, sí, porque... O sea, el gobierno, o sea, cualquier gobierno necesita... De la educación pública, sí, sí. O sea, el país necesita de la educación pública. Y tal vez voy a contestar la pregunta, don Ronald, con el tercer elemento que quería compartir esta mañana, al menos en esta primera parte, que tiene que ver con la inclusividad, ¿verdad? Solo un ejemplo, si continúa el presupuesto hacia la baja hacia las universidades públicas, una de las actividades que garantiza inclusión, que es, por ejemplo, la presencia en territorios, en sedes regionales de todas las universidades, pero particularmente la Universidad Nacional, la Universidad de Costa Rica, la Universidad Estatal a Distancia, ¿verdad?, que tienen presencia física en todo el país, con instalaciones, pero no solo eso, con programas de docencia, ¿verdad?, con carreras en todos los territorios, además en territorios altamente deprimidos, ¿verdad?, con índices sociales y económicos bastante, bastante bajos, y que la educación, por ende, entonces significa, como lo dijimos al principio, un mecanismo social ascendente en esos territorios, con proyectos de investigación que se devuelven a las comunidades, ¿verdad?, con proyectos de acción social y extensión, ¿verdad?,
que trabajan directamente con los actores involucrados en los territorios. Si el presupuesto sigue su tendencia hacia la baja, una de las actividades que se vería más amenazada, y como ya lo ha estado haciendo, es justamente esa actividad que garantiza inclusión social en la periferia costarricense, que como ya hemos visto en los últimos años, ¿verdad?, es un escenario a todas luces de los más devastados por la aplicación de este modelo económico que ya lleva, digamos, sus décadas, ¿verdad? Y otra reducción que se hace en estos ataques es como simplificar el papel de las universidades públicas a solo la parte de que, por supuesto, es la medular, que es la enseñanza, pero también está la investigación, está la acción social, una serie de acciones medulares que muchas veces la población pues no las está viendo, pero que sería catastrófico para una sociedad prescindir de ellas. Sí, la gravedad de todo esto es, por ejemplo, que eso trasciende a las garantías sociales que están consagradas en la Constitución. Y un Estado que está viendo debilitadas sus instituciones, que dan justamente, otorgan paz social, que otorgan equilibrio social, es verdaderamente, como dice don Guillermo, darse una bala en el pie, ¿verdad? Es decir, todos estos logros que costaron mucho en los años 40, que fueron consagrados en la Constitución, ahorita se están viendo verdaderamente con un discurso que verdaderamente es totalmente contrario a esos preceptos, es muy directo en el ataque que se les está dando. Bueno, don Francisco, le agradezco mucho su participación en este bloque. Don Francisco Guevara, decano de la Facultad de Letras de la Universidad de Costa Rica, don Guillermo Acuña, vicedecano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional, quien se mantiene con nosotros, y también le solicitamos que siga en compañía de esta transmisión especial de 15 UCR, porque tendremos muchísima más información aquí en estudio con diferentes personas que nos darán mayor información, contexto y perspectiva de lo que está en juego y de lo que representa esta gran marcha nacional por la educación. Además, nos mantenemos con nuestros equipos en diferentes puntos de la marcha hasta su conclusión en la Plaza de la Democracia. Así es que tenemos muchísimo más aquí en 15 UCR. Manténgase con nosotros, que ya casi volvemos. Muy buenos días, son las 9:37 de la mañana de este 20 de junio del 2023. Te saluda el periodista de la Oficina de Comunicación Institucional, Pablo Mora, quien continúa en esta cobertura especial que tiene Canal 15 UCR para todos ustedes, de esta marcha que aglutina a todo el movimiento de los diferentes sectores del sector educación. Recordemos, esta marcha se titula Es 8% Educación de Calidad y Excelencia. Está con nosotros en este momento en el set doña Carmela Velázquez, quien es la directora del Consejo Universitario, y también seguimos con don Guillermo Acuña, quien es vicedecano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional, además demostrando esta unión, ¿verdad?, que nos involucra a todas las universidades públicas. Doña Carmela, tal vez empezando con usted. El año pasado tuvimos una situación, digamos, especial, y es que en una primera instancia, en aquella marcha multitudinaria que hubo, el gobierno eventualmente decidió reducir el recorte que querían hacer del FES, y nos hizo pensar a todos que había una muy buena intención para poder acceder a un fondo de educación superior muchísimo más importante. Pero a la hora de la hora,
a la hora de negociar ya propiamente entre el gobierno y las universidades públicas, hubo una presión política muy fuerte, ¿verdad?, que hizo que ese monto se redujera y que incluso se pusiera en entredicho este 1% que en este momento estamos discutiendo. Usted, como directora del Consejo Universitario, ¿qué se ha podido hablar con otras autoridades de otros consejos universitarios y también, por supuesto, que los señores rectores y la señora rectora, para evitar que un escenario como este se reproduzca en este momento? Bueno, muchas gracias, Pablo, y muchas gracias por la invitación a participar en este programa. Definitivamente la estrategia de este año no puede ser la misma que se siguió el año anterior. El año anterior fue la primera vez que nos enfrentábamos a este gobierno y a una política, una visión de país muy diferente a la que nosotros hemos estado acostumbrados como costarricenses a lo largo del tiempo. Y esta estrategia que se está tratando de construir en este momento, en esta negociación, parte de que las condiciones no pueden ser las mismas, que no podemos aceptar las condiciones que ni siquiera llegaron a reconocer un aumento relacionado a la inflación del país, que este año vamos a terminar con una promesa de un 1% que está todavía en cuestionamiento y con una justificación totalmente presupuestaria, sin reconocer la estrategia que puede tener para este país crecer en educación. Por eso me parece acertada la posición que han mostrado no solo las universidades públicas, sino los diferentes sectores sociales de la educación, los diferentes grupos que están en este tema, de que lo primero que tenemos que hacer es respetar la constitución política. Y la constitución establece un 8% dedicado a la educación. Ese 8% no salió de una ocurrencia en un momento dado en nuestro país. Fue una apuesta a que esa era la estrategia para lograr el desarrollo, la movilidad social, el crecimiento como país, en cultura, en educación, en el desarrollo que los jóvenes podían dar en este futuro que esperábamos. Doña Carmela, pero existe, digamos, un acuerdo entre universidades públicas en cerrar filas este año para que no se repita esa situación. Pues sí, definitivamente, pero yo quisiera agregarle que este año ha sido tan golpeado el sector público en general, que estoy segura que las posibilidades de unión y de fuerza que se pueden mostrar en este año van a ser mucho mayores a las que en los años anteriores se mostró frente a las diferentes leyes, ley de empleo público, a la reforma que nos estableció topes fiscales inmanejables para el sector público. En este año esta unión era mucho más visible y en una forma muy natural nos estamos uniendo, precisamente porque aquí ya no está en juego si las universidades públicas tienen un presupuesto u otro, pero es muy lamentable que los que están sufriendo es el sistema de educación completo en el país. Y este ataque que está haciendo la administración, específicamente en manos de la ministra de Educación, que en lugar de defender su presupuesto, ella misma lo está reduciendo. Es un contrasentido increíble. Entonces sí creo que en este año, en una forma mucho más natural y como una efervescencia de un clamor popular que hay, estamos enfrentando estos recortes en educación con una contundencia diferente a la que pudimos tener en otros años. Don Guillermo, bueno, usted es experto en relaciones internacionales y tenemos, ya casi seguimos con la pregunta que le voy a hacer. Tenemos en este momento a María Fernanda Jiménez en vivo desde la Avenida Segunda con el señor rector Gustavo. Perdón, me dicen que es un representante del SEC. Entonces, María Fernanda, adelante, desde la Avenida Segunda. Jiménez, y hoy estamos en esta cobertura de la Gran Marcha Nacional por la defensa de la educación pública y también del Fondo Especial para la Educación Superior, FES, y nos acompaña Gilbert Díaz, presidente del SEC, el Sindicato de Educadores Costarricenses. Don Gilbert, ¿qué les convoca hoy en esta Gran Marcha Nacional?
Bueno, hoy nos convoca un gran sentimiento, en realidad, que tenemos toda esta población que hoy está, que está marchando, ese sentimiento de la preocupación que tenemos por el destrozo que se está haciendo en la educación pública y principalmente empezando con el recorte presupuestario. Entonces aquí, hoy el pueblo está despertando, está entendiendo que la educación pública no la podemos dejar abandonada, que es exigirle a este gobierno que cumpla con lo que dice la Constitución Política. Entonces, hay ese sentimiento. No son privilegios como han querido decir gobierno. Privilegio, claro que sí, es un privilegio que estamos defendiendo. El privilegio de poder estudiar, el privilegio de tener oportunidades, nuestra niñez, nuestra juventud, toda la población estudiantil. Ese es el privilegio que queremos defender, que no se nos pierda. Defender la educación pública, defender el presupuesto de la educación. Y que no nos dividan, que no nos dividan diciendo que una cosa es la universidad y otra cosa es la educación básica. No, señor, la educación pública es integral. A las universidades pues van nuestros niños, nuestros jóvenes, los que no tienen oportunidades en otras que solo los ricos pagan, y es para ellos, la universidad pública es para ellos. Y don Gilbert, también está el tema de por qué no atacar la evasión, ¿verdad?, y la elusión fiscal. Ahí está el presupuesto que están recortando educación. O sea, es que, mira, este ministro tiene un cinismo tan grande, Nogui, que debería de irse también con la ministra al decir que aumentarle a la educación pública el presupuesto tiene que cerrar otros ministerios. No, que exactamente atiendan el problema de la evasión fiscal, que recauden como tiene que recaudar, pero que no se sigan amparando ni engañando a este pueblo de que la educación es el que le quita el presupuesto, la educación superior, la educación primaria, secundaria. No, es una sola. Y por eso esta manifestación, que es el inicio, si este gobierno no escucha al pueblo. Así es, muchas gracias don Gilbert Díaz, gracias. Presidente del SEC. Y bueno, también tenemos otras agrupaciones aquí, nos acompaña don Luis Aguilar, él es el presidente de ADEP, la Asociación de Educadores Pensionados, y hoy estamos aquí, bueno, en medio de la marcha, ¿verdad don Luis? Justamente. En medio de la marcha. Y bueno, los educadores pensionados ya, ¿verdad?, trabajaron para el país, para la educación costarricense, pero siguen aquí defendiendo la educación pública. ¿Por qué? Bueno, primero que todo, es una verdadera fiesta cívica, donde los educadores pensionados ya le dimos y estuvimos mucho tiempo en las aulas, pero seguimos trabajando y seguimos dándole a la educación costarricense. Nuestra experiencia, nuestra expertise hace que este gremio crezca el tema de educación. Costa Rica hoy se debe sentir muy orgullosa de tener oportunidades, de tener jubilados que siguen siempre marcando esa hoja de ruta en la educación costarricense. También, don Luis, ¿por qué es importante que las personas, aunque no sean educadoras, las familias, se manifiesten y se hayan unido también a esta manifestación? Claro, por eso un pacto de la educación. Un pacto de la educación es que la educación no solo es para la educación, los educadores costarricenses, es para todos los sectores, de manera tal que todos los sectores se sientan integrados, se sientan inclusivos. Un profesional no ha dejado de pasar por un aula para decir que la educación ha sido la formación que han recibido para tener esa calidad de vida, esa calidad profesional. Así es, le agradecemos muchísimo a don Luis Aguilar. Y bueno, importante mencionaba este pacto por la educación pública, y justamente ha sido el que convoca a esta manifestación el día de hoy para evitar generaciones completas afectadas como sucedió en la década de 1980. Es necesario que los diferentes sectores del país nos unamos, y eso es lo que estamos haciendo aquí hoy en esta gran marcha nacional. Volvemos al estudio para seguir con más de esta cobertura de 15 UCR en esta gran marcha nacional por la educación pública y defensa del FES, Fondo Especial de la Educación Superior. Muchas gracias, María Fernanda, por esta información tan detallada desde la Avenida Segunda. Y ahora de inmediato vamos aquí al frente a la calle que pasa al frente de Canal 15 con Josué Hernández. Adelante, Josué. Estamos desde las calles de San Pedro, donde ya calentó, ya toda la alegría de la marcha, la manifestación ya empezó. Tenemos aquí a Seidy del MINTU, el Movimiento Indígena Interuniversitario. ¿Cómo está, Seidy? Muy bien. Seidy, cuénteme por qué están ustedes presentes aquí como movimiento. Sos también del Frente Nacional de Pueblos Indígenas. ¿Qué están reclamando? Bueno, yo creo que ni para no estar aquí habría que estar ciego, ¿verdad? Ante esta, ¿cómo se llama?, a tropiezos que nos da el gobierno en la educación. Yo creo que
que nosotros como pueblos indígenas, como estudiante indígena, como estudiante, es el deber, la obligación de estar aquí, porque sin educación no hay futuro, ¿verdad? Y aparte de eso, todo lo que son los trabajos, los proyectos de investigación social que son de vital importancia dentro de los territorios indígenas, y de otra manera el gobierno no se asoma, entonces que deje de estar metiendo las manos sucias dentro del presupuesto para la educación superior y la educación pública obligatoria. Seidy, la educación superior, la Universidad de Costa Rica, ¿usted siente que ha hecho alguna contribución a los pueblos indígenas? Claro que sí, por supuesto. Bueno, primero que todo, sin educación, sin la Universidad de Costa Rica, yo no estaría aquí. Sin beca, yo ahorita estaría dentro de la montaña feliz, pero no podría estar aquí estudiando. Y también los movimientos, ahorita dentro de los territorios indígenas se está trabajando el derecho indígena, ¿verdad? Entonces yo creo que es un aporte desde la universidad también. Obviamente que sí, porque... solo la universidad, lo repito, solo las universidades públicas son lo que usted ve dentro de los territorios. El gobierno sí llega, pero para hacer solamente sus cochinadas. De acuerdo, Seidy, muchas gracias. Vamos a pasar de vuelta al estudio con Ronald, con Guillermo. Seguimos. Muchas gracias, Josué, por ese pase y por esas declaraciones tan contundentes de esta estudiante indígena. Don Guillermo, usted es especialista en relaciones internacionales, además es... funcionario del Instituto de Estudios Latinoamericanos y también de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. ¿Sabe que este tipo de situaciones recortistas de presupuestos de la educación a nivel general y siendo específicos también de la educación superior no es única, exclusiva aquí en Costa Rica, ¿verdad? Sino que se da en otros países de la región latinoamericana? Pero yo quisiera saber en qué se parece y en qué se diferencia el contexto que estamos viviendo con respecto a la situación en otros países de la región. Gracias, Pablo. Bueno, buenos días a Pablo, a doña Carmela. Mucho gusto en conocerlos a los dos, compartir este espacio. Solamente, si me permitís, Pablo, un minuto antes de contestarte la pregunta. Claro. Me solicitaron que lo indicara, que lo comentara. Me parece que hay alguna preocupación porque hay un despliegue bastante grande de policía en las inmediaciones del Parque Nacional, digamos, policía montada parece que es un despliegue bastante grande. Entonces, que es bueno que lo indiquemos, ¿verdad? Como medida preventiva también y como una forma también de informar a quienes nos están observando esta mañana en esta transmisión para señalarlo y, bueno, tener como el resguardo posible ante una eventualidad que pueda surgir, aunque yo pensaría que esta es una manifestación cívica, una totalmente marcha pacífica, una marcha, como lo dijo uno de los entrevistados en Avenida Segunda, una fiesta nacional, porque estamos aglutinando sectores del sector de educación costarricense, ¿no? Y entonces es esto, ¿no? Es una fiesta, pero también es una fiesta para solicitar reivindicaciones importantes en materia de educación pública. Ante la pregunta, Pablo, yo estuve pensando un poco en el ejemplo que tuvimos hace unos años en Brasil con el cierre del Ministerio de Cultura, que fue un cierre absoluto, y no solo técnico, sino absoluto. O sea, se le pusieron candados y cadenas al Ministerio de Cultura. Recordemos que en Brasil hemos tenido una sucesión de gobiernos de un corte absolutamente, y de un modelo absolutamente, economicista, que plantearon justamente un esquema de reducción de lo público en cultura, en educación, ¿verdad? Y en ministerios. Por ejemplo, en Brasil había toda una institucionalidad vinculada con la inclusión étnica, por ejemplo, y esos ministerios fueron clausurados bajo esas administraciones recortistas, ¿no? Entonces, ahí hay una similitud que quisiera señalar, que es una tendencia a nivel latinoamericano, ¿verdad? Evidenciar lo público y, con base en esa evidencia, reducirlo a su mínima expresión, ¿verdad?
y me parece que en Costa Rica tenemos como esa confluencia de fuerzas ahora en este momento que plantean desde una desde un enfoque corporativo, ¿verdad? Que se ha ido instalando también en algunos escenarios de toma de decisiones, ¿verdad? Ese enfoque corporativo se plantea también ese cuestionamiento de lo público y aquí alcanza educación, salud, ¿verdad? Y cultura, porque el Ministerio de Cultura también y el sector cultura ha venido siendo de alguna manera restringido en sus presupuestos. Entonces aquí hay una similitud. Tal vez una de las diferencias que podemos notar con otros países de América Latina, particularmente que es el contexto que más nos ¿verdad? Al que más podemos hacer referencia, es que hay fuerzas sociales que todavía resguardan esa institucionalidad y lo estamos viendo hoy en la calle, ¿verdad? Digamos, quienes salimos hoy o quienes estamos saliendo, quienes vamos a salir pronto, ¿verdad? Todavía creemos en esa institucionalidad, ¿verdad? Que hizo fuerte este país durante muchas décadas, ¿no? Entonces sí, hay como diferencias y similitudes. Gracias, don Guillermo. Doña Carmela, ahora estábamos hablando, ¿verdad? Antes de entrar al set, que este movimiento es diferente porque empieza a aglutinar diferentes sectores de la educación, ¿verdad? ¿Cuánta fuerza le da esto al movimiento de educación en comparación con las manifestaciones el año pasado o inclusive con las últimas que tuvimos antes de la pandemia, que para nadie es un secreto que la pandemia desmovilizó mucho los sectores sociales? Sí, efectivamente la pandemia desmovilizó mucho y hizo pensar que los grupos estaban conformes, y no era así. Era simplemente que esa desmovilización bajó las posibilidades de expresión pública. Hubo una ley contra huelgas, hubo una serie de acciones que en este país se vivieron que hicieron pensar que no habían problemas. Y en realidad estaba muy evidente que nos faltó probablemente esta unión que en este momento se está dando por una forma colectiva de indignación que tenemos en este momento a partir de una política totalmente reduccionista a temas presupuestarios. Y nos están tocando temas muy sensibles para la población, la educación, la salud. O sea, son temas que la población costarricense ha vivido en un espacio con oportunidades en este tema. Entonces, es normal, ¿verdad? Creo que este año ya se va a evidenciar, y este gobierno lo va a vivir, que la movilización de los sindicatos, de los grupos de educación, así como empezaron con los de cultura en los meses anteriores. Es decir, hay que notar que en realidad eso va a ocurrir en este momento, porque si no nos unimos, si no cerramos filas, si no nos mostramos como grupo, se puede interpretar que estamos discutiendo sobre temas particulares. Y aquí esto es una política de respeto de la Constitución, del Estado Social de Derecho por el que hemos estado luchando, y sobre esto estamos saliendo a la calle como nos corresponde, como pacíficamente este pueblo ha vivido en su historia, y esta no será la primera vez que lo hagamos, y yo creo que se está demostrando que juntos sí podemos lograr al menos lo que nosotros como funcionarios públicos juramos, que es cumplir con lo que la Constitución establece. Y la Constitución dice que la educación se le debe invertir un 8%. Y esta es una prioridad. Y en este momento el gobierno está cambiando sus prioridades y está destinando los recursos en otros temas. Pero aquí en este país plata nunca ha sobrado. Mm. Esto es un asunto de priorizar en qué la voy a usar. Y bueno, no, y justamente podemos. lo que está diciendo don Guillermo ahora, ¿verdad? De esta movilización de fuerzas policiales tan fuertes que parecen intimidar al movimiento de educación. Entonces, me parece a mí que ahí la importancia de esta unión, ¿verdad? De que se vea que los diferentes sectores de educación están unidos en pro de defender el presupuesto. Uh-huh. ¿La Carmela? Sí, ese tema, es la indignación colectiva que estamos viviendo. Como funcionarios públicos estamos siendo atacados de muchas formas. Bueno, ahora el sector cultura viene saliendo de un problema que todavía no ha logrado resolverse, que es también, de nuevo, una línea muy reduccionista y mercantiliza totalmente. En este momento, la educación puede hacer una contribución, como lo ha hecho en el país en la historia, al desarrollo económico de este país también. Pero bueno,
la están atacando, la están diezmando, y ahora pensar en que se molestan porque estamos retomando un 1%, por ejemplo, en caso de las universidades públicas, que había sido comprometido el presupuesto del año pasado, que ni siquiera llegó a pagar el 7 y pico, que fue la inflación que se declaró el año pasado. Es decir, es indignante que estemos en esta precariedad de defender lo que nosotros consideramos que es lo que ha sostenido este país en la historia. Muchas gracias, doña Carmela Velázquez, directora del Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica, don Guillermo Cuña, quien es vicedecano también de la Facultad de Ciencias Sociales. Vamos a hacer una pausa en esta cobertura especial que tiene Canal 15 para todos ustedes y continuamos con más de este seguimiento que le estamos haciendo a la manifestación por la defensa del 8% del presupuesto de la educación costarricense. Ya casi volvemos. Es un 8%. Educación de calidad y excelencia. Buenos días. En este momento vamos a estar conversando con Katia Arroyo, ella es coordinadora de la sección de secundaria de la Escuela de Formación Docente, y con doña Yamilet González del colectivo Mujeres por Costa Rica, y bueno, que también fue rectora de esta casa de estudios. Pero antes de iniciar con este bloque, vamos a pasar a ver la entrevista que se le realizó a don Gustavo Gutiérrez, nuestro rector, precisamente en la salida de la marcha. Nos encontramos con el rector de la universidad, doctor Gustavo Gutiérrez Espeleta, y queremos saber un poco cómo está, en cómo queda el presupuesto en relación a la inversión para las becas en toda la educación superior, pero específicamente en la Universidad de Costa Rica. Sí, Alejandra, primero impresionado con esta convocatoria. Yo creo que es una marcha histórica, tal y como lo hemos dicho los diferentes rectores y la rectora electa del tecnológico. Este es un llamado de atención al gobierno, que es muy importante apostar por la educación pública en todos sus niveles. Esto va más allá de la defensa del presupuesto de la educación superior, de la educación universitaria. Y yo creo que aquí se está interpretando claramente un mensaje que nos interesa mucho la educación para la inseguridad, para las brechas sociales que tenemos, para la pobreza, que es la única herramienta que puede tener un país para combatir todos estos flagelos. En cuanto a las becas, Alejandra, solo en la Universidad de Costa Rica se ha incrementado el presupuesto en 337%. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Los ministros y las ministras y el mismo presidente de la República no hablan con datos, no hablan con evidencia en la mano. Cuando yo tuve la oportunidad en junio del año pasado de estar con el señor presidente de la República, lo invité a que hiciéramos una mesa de trabajo y que nos permitiera a nosotros presentarle todos los datos que ellos andan criticando. Con respecto a los salarios, se falló, el sistema falló y lo hemos reconocido públicamente, pero desde el 2019 se han tomado una serie de medidas y ha disminuido en 6 mil millones de colones. Hay una serie de información, una serie de datos que el gobierno no tiene, pero pese a eso, hace alarde, ¿verdad?, y juega repetidamente, digamos, con esa mala información o esa desinformación que le brinda al pueblo. Con respecto, hay un dato que a veces, o sea, hay mucho donde inciden las universidades públicas, pero hay un dato que usted maneja como biólogo, y es el hecho de la inversión que hace las universidades, y usted desde la Escuela de Biología sabe cómo contribuyen investigación, en acción social, a los parques nacionales, algo que el turismo se aprovecha de eso y en sí el país. Sí, eso es importante, y tuvimos la suerte y la gran dicha de tener al señor ministro de Ambiente y Energía en CONARE hace tres semanas, y evidentemente yo tuve una participación por ser mi área, en la cual le ofrecimos los estudios que se requieren para determinar la capacidad de carga en los parques nacionales. Ahorita tenemos este tremendo problema con Manuel Antonio, y una vez más, sin datos, sin evidencia, el gobierno está definiendo una capacidad de carga que no es sostenible, que no va a ser posible mantener el ambiente adecuado y la sostenibilidad del Parque Nacional Manuel Antonio,
Los datos los tenemos, los datos los podemos generar, y si no los tenemos, podemos invertir aún más en este proceso de investigación para que no solo en Manuel Antonio, sino en todas las áreas protegidas con cualquier nivel de protección, podamos tener lo que se necesita para determinar cuáles van a ser las medidas de manejo. Bueno, son muchas las de los temas que podemos hablar, pero nada más para que usted dé sus últimas palabras para el inicio de esta jornada, donde usted se apresta a recorrer hasta la Plaza de Democracia, ¿qué es lo que le dice a los televidentes y a aquellos universitarios que por diferentes situaciones no pueden ustedes venir aquí a esta marcha? Porque cumplen labores esenciales dentro de la universidad, están en otras sedes regionales y no pueden dejar tirada esas funciones. ¿Qué le dice usted? Bueno, en primer lugar, aclarar que esta marcha no es obligatoria para todos sus funcionarios, los funcionarios de la Universidad de Costa Rica. Es totalmente voluntaria y bueno, aquí hay una clara representación de ese voluntariado de la comunidad universitaria. Tenemos 980 personas, según me están informando, de sedes regionales. Eso implica interés, implica compromiso, implica muchas cosas por parte de la regionalización. El 1% lo vamos a dedicar a la regionalización. Hemos hablado de la salud mental, hemos hablado de la infraestructura, hemos hablado de más cupos para las sedes regionales. Y el mensaje aquí es la lucha por el 8% para la educación pública nacional. Más allá de los intereses del FES, vamos a luchar por ese 8% constitucional. Bueno, muchísimas gracias, mucho éxito, que lo acompañan sus compañeros de trabajo aquí en esta marcha, y pues que sea lo mejor para este país. Muchísimas gracias, y como lo hemos dicho, una marcha histórica sin lugar a dudas. Ok, así ustedes han visto cómo el rector de la universidad ha mandado un mensaje claro. Se espera un 1%, pero es el 8% el objetivo principal, porque sin presupuesto la educación en general no va a poder desarrollarse como lo ha hecho en los últimos 50 años. Y tenemos más información allá en el estudio con mis compañeros de Canal 15 UCR. Bueno, muchas gracias, Alejandra. Como les comentaba hace un momento, en este bloque vamos a estar conversando con Katia Arroyo, coordinadora del Departamento de Secundaria de la Escuela de Formación Docente, y con doña Yamilet González del colectivo Mujeres por Costa Rica. Tal vez, doña Yamilet, empecemos por usted, que también ha estado en estas negociaciones en algún momento cuando estuvo acá de rectora. Pocas veces se ha cumplido ese mandato constitucional a lo largo de los años de cumplir con este presupuesto. ¿Qué implicaciones tiene efectivamente no cumplir con ese mandato constitucional a nivel, bueno, evidentemente todo el sector educativo, ¿verdad? No solo primaria, secundaria, técnica, sino también a nivel universitario? Sí, bueno, buenos días para todos, un gusto estar aquí nuevamente en el canal de la Universidad de Costa Rica. Yo creo que las negociaciones, como se les llama, para definir el presupuesto de las universidades siempre ha sido un asunto complejo, siempre hay una discusión, un estira y encoge. Y realmente, sin embargo, pienso que pocas veces he encontrado yo, a lo largo de la historia de la universidad, condiciones tan complejas como las que se viven en el presente. Siempre había discusiones, pero al final se llegaban algunos buenos arreglos que le permitieron a las universidades públicas en general, pues, tener su funcionamiento. Pienso que difícilmente se llenan las necesidades de las universidades con los presupuestos asignados, pero por lo menos se puede trabajar. Doña Katia, hay como una gran crítica, ¿verdad?, a nivel de, vamos a ver, de lo planteado por la Ley Fundamental de Educación, en que la lógica de nuestra educación y lo que se esperaba, ¿verdad?, cuando se creó
no solo la ley, sino cuando se estaba, digamos, planteando todo lo que iba a ser nuestro sistema educativo, que estaríamos ante una formación integral, ¿verdad?, del ser humano, que tiene que, digamos, incluir conocimiento científico, humanístico, espiritual, y que esto va, digamos, iba a permitir que se diera una convivencia colectiva planteada así como virtuosa y la construcción de una ciudadanía participativa. Uh-huh. En este momento, ¿cómo esta falta, digamos, de recursos está teniendo, digamos, un efecto negativo en esta lógica que era la que buscaba el país, ¿verdad?, consolidar? Sí, sí, sé que es como la pregunta del millón, pero bueno, sí, tenía que hacerla. Sí, realmente es una situación sumamente compleja, pero digamos, yo creo que por más allá, digamos, de que uno parte de la profesión y que piensa que la educación es esencial. O sea, estamos pretendiendo lograr todo un desarrollo social, político, económico, sin darle sustento, porque realmente todos pasamos por una maestra preescolar o un docente de secundaria para llegar más allá. Y si esa formación inicial no funciona, entonces lo demás se va deteriorando. En el último informe que presentó la OCDE está muy claro que el reforzamiento de la educación preescolar es después lo que recoge réditos en el progreso de un país. Entonces, sí se han hecho iniciativas de parte de las políticas anteriores del Ministerio de Educación en ese refuerzo, pero de repente nos notamos, y muy bien dijo doña Yamilet, con un gobierno que ha descuidado patéticamente el tema de la educación. Uh-huh. Es como tener una finca y esperar cosechas, ¿verdad?, fructuosas, abundantes, sin dar agua. Entonces, si nosotros no estamos dando este presupuesto, nada se va a producir. Incluso me preocupa mucho en el sector que hablan de seguridad, porque quieren trasladar dineros de la educación a la seguridad. Discúlpenme, si quieren un tema de estabilidad social, lo primero que deben reforzar es la parte educativa. Después vendrán otras cosas. Eso por decirle apenas algo. Claro, y ya antes de darle la palabra, pero es que toco un tema que me llama mucho la atención, que es el tema de seguridad, ¿verdad? Es trasladar de educación a seguridad, pero los problemas de seguridad tienen que ver con la desigualdad social. ¿Y cómo eliminar desigualdad social? Por medio de la educación. Entonces, es un absurdo, ¿verdad?, este círculo como vicioso de arreglar una cosa, ¿verdad?, como que tapar un hueco destapando otro, que tampoco es que haya un hueco, ¿verdad?, necesariamente, doña Yamilet, perdón. No, a mí me gustaría hacer referencia, quizás inicialmente, a un asunto que es preocupación en, precisamente en el colectivo en que yo represento en este momento, que es Mujeres por Costa Rica. Y es que en este momento el país está viviendo un embate general. Sí, hay una ofensiva realmente para desestructurar el Estado Social de Derecho, toda la institucionalidad pública, los espacios de democratización. Todos los días, cotidianamente, usted encuentra de parte del gobierno, fundamentalmente, ataques a las universidades públicas, ataque a la Caja Costarricense del Seguro Social, al Instituto Costarricense de Electricidad, bueno, a las personas jubiladas. Este país es más pobre, cada día la población se empobrece más, hay más desempleo y la patria que, en la que nosotros crecimos se nos esfuma. Se pierde ya como en un ayer lejano, y esa es quizás la preocupación, digamos, medular y general que yo encontraría en lo que está pasando en este país y de la que la marcha de hoy es un reflejo, porque dentro de esa ofensiva la educación es fundamentalmente afectada, lo decía la compañera, en el sentido de que recursos del presupuesto de educación se pasan a seguridad. En un futuro, ¿qué es lo que tendremos? Entonces, más desigualdad, más cárceles y no se habrá resuelto absolutamente nada. Sí, coincido totalmente. Hay una retórica de en este momento del gobierno para legitimar cualquier institución, ¿verdad?, social. Y bueno, en el caso de las universidades públicas, pues por supuesto que además esta retórica es muy importante, porque es el último bastión, podríamos decir, de crítica, ¿verdad?, de generación de conocimiento que le puede decir al gobierno, no es cierto lo que están planteando, ¿verdad? Entonces, por delegitimar a nuestras universidades es parte de esta estrategia y parte de esta retórica. Pero vamos a ver, doña Katia, efectivamente en esta retórica además no es sostenible. Si vemos los resultados de las pruebas PISA, ¿verdad?, que también es algo de lo que el informe de la OCDE plantea, vamos a ver, son resultados
que no sé ni cómo ponerles un nombre. Es que vamos en caída libre, porque ese famoso 8%, que muy bien se aprobó, nunca se ha dado y nunca se ha movilizado ni siquiera a pasar del 5%. Entonces, cuando usted lo coloca, incluso hay argumentaciones bastante extrañas, porque hablan de que Finlandia subsiste con un 6%, uh-huh. pero discúlpenme, el Producto Interno Bruto de Finlandia es sustancialmente distinto. Claro. Entonces, la inversión hacia los sectores que tenemos que ocuparnos no se llega. Por ejemplo, hay cosas incluso sensibles que afectan todo el edificio educativo. ¿Qué hay, por ejemplo, del sustento alimentario de esos niños y niñas que tienen que ir a la escuela y que no tienen más que lo que dan los comedores estudiantiles? Total. Eso ha tenido un deterioro enorme uh-huh. ahora en el presupuesto. Se ha perdido de todas esas alianzas sociales que sustentan la educación uh-huh. más del 30%. Eso necesariamente va a incidir en todo el rendimiento. Es algo, ya es una verdad de perogrullo. Uh-huh. Un niño que no está bien alimentado no va a dar rendimiento, no va a estar animado, no va a funcionar. Pero además hay todo un sentimiento de exclusión social, que eso es una bomba de tiempo, y esto viene creciendo hace rato, y nosotros hemos estado hablando a propósito. Y tengo que decirlo, la Universidad de Costa Rica, desde distintos flancos, y hablo por la facultad que conozco mejor, la Facultad de Educación, tiene decenas de proyectos de acción social que inciden de manera tangible y concreta en esos sectores. Por ejemplo, quiero mencionar, por decir solo uno, Juntas al Bachi, que es parte de un proyecto de educación secundaria que acoge a las muchachas que son madres jóvenes y les imparten y les ayudan, les dan soporte para que obtengan su bachillerato en la casa. Eso, educación virtual, asistencia virtual. Eso es una gran ayuda para que un sector que encima de todas las situaciones, el sector más lastimado son el de los niños y las niñas y las mujeres. Claro. Y ahí es donde nosotros estamos atendiendo varias partes. Si eso no es una buena inversión para el gobierno de la República, no sé qué será lo demás. Claro. Tenemos que ir a la Plaza de la Democracia un momento con Gabriela Pérez, que nos va a hacer una presentación de qué es lo que está pasando en este momento. Buenos días, Marcela, muchas gracias. Estamos acá ubicados en nuestro punto en la Plaza de la Democracia, justamente sobre la Avenida Segunda. Este es el punto donde estaremos esperando que lleguen todas las personas que están en esta marcha de apoyo al 8% del presupuesto para toda la educación pública del país. Hasta este momento hay muy pocas personas en la plaza. Sí hemos visto personas con camisetas de la Universidad Nacional, del Tecnológico, de APSE. Incluso hay personas que están vistiendo camisetas con temas alusivos a Costa Rica, la bandera, el nombre. Lo que hay acá también son, hay por lo menos 10 buses, ¿verdad?, que están vacíos. Lo que creemos es que dejaron a las personas en la Plaza de la Merced para que ya pudieran caminar, hacer todo el recorrido y después, bueno, ya se pueden ir. También están terminando las preparaciones de lo que es la tarima, donde pensamos que nos dijeron pues que van a estar haciendo algunos discursos al final y probablemente también haya algo de música. Como parte de esta actividad, de esta marcha, hay otros grupos que también se están uniendo para protestar por otras cosas o para pedir apoyo por otros temas. Y por eso está con nosotros don Alonso Zamora. Don Alonso Zamora viene de Ciudad Neily y es parte del movimiento del sector arrocero. Coméntanos un poquito, por favor, ¿cuál es el motivo que ustedes están? Bueno, nosotros venimos a manifestarnos hoy pacíficamente, o sea, como un ciudadano y agricultor más que está indignado, molesto, preocupado por el futuro de cientos de familias del sector arrocero que están quedando a la deriva debido a una de las rutas del arroz y un decreto que no le costó al presidente de la República 3 segundos firmarlo, pero está teniendo consecuencias nefastas en la producción agropecuaria de muchos cantones arroceros. Me comentaba que ustedes es un grupo que viene desde diferentes partes del país. Venimos agricultores de la zona atlántica, la zona sur, Guanacaste y la zona norte. Okay. Bueno, en el rótulo, ¿verdad? No sé si el compañero podemos enfocar. El rótulo dice: aquí estamos de nuevo, Costa Rica.
un chop suey de agricultores ignorados, que no dormimos tranquilos porque nadie vuelve a ver qué está pasando en el campo. Entonces es otra de las propuestas, digamos, de las opiniones, porque probablemente vamos a encontrar, ¿verdad?, más grupos que se vayan a unir a esta marcha el día de hoy. Muchísimas gracias. No sé, bueno, si tiene algún otro punto. Quiero hacer un llamado a todos los agricultores de Costa Rica. No nos dejemos vencer, no permitamos que un presidente que estuvo 30 años fuera del país nos venga a decir qué tenemos que sembrar y cómo tenemos que ganarnos la vida. No se puede aceptar eso y pido a todos que nos unamos y protestemos enérgicamente con machete en mano para salir adelante. Muchísimas gracias, don Alonso. Muchas gracias. Sí, en este momento acabamos de ver también que está llegando un grupo de estudiantes del Liceo de Costa Rica. No sabemos cuántos estudiantes de colegio podrán estar participando también, pero es parte de la lucha por la que se está marchando el día de hoy, la educación preescolar, la educación primaria, la educación secundaria y la educación universitaria, por supuesto. Entonces sí sabemos que parte de los movimientos que hicieron el llamado a toda la ciudadanía costarricense a participar en esta marcha es de el movimiento de los estudiantes de secundaria. Vamos a estar acá ubicados, ¿verdad?, el resto de la mañana esperando a darles más información de los grupos que se van acercando. Parece que el grupo, las personas que vienen marchando desde el lado este de San Pedro, están ya pasando por la Fuente de la Hispanidad. Sin embargo, los que vienen del lado oeste del Parque de la Merced vienen un poquitito más lejos, todavía les falta un poco más de caminar para llegar acá. Nosotros pues vamos a estar aquí atentos a conversar con las personas cuando vayan llegando y a poder pasarles a ustedes el reporte. De momento vamos a continuar con más en el estudio con Marcela. Muchas gracias, Gabriela. Cuando estaba precisamente buscando información para esta entrevista, me encontré obviamente el estado de la educación, el último, y además la ruta de la educación, ¿verdad? Uh-huh. Que leyendo la ruta de la educación yo un poco, ¿verdad?, me quedé pensando que no sabía si era la ruta de la educación o el laberinto de la educación, ¿verdad? Porque en realidad no hay, ¿verdad?, una ruta. Y desde la pandemia, bueno, vamos a ver, la pandemia vino a agudizar. Doña Yamilet, efectivamente la pandemia ha hecho que ya de por sí un contexto que venía adverso, ¿verdad?, para el crecimiento y para el mejoramiento de nuestra educación, pues por supuesto que o se detuviera, siendo positivas, o que retrocediera, que es un poco lo que se ha planteado, ¿verdad? Claro. Menos del 60% de las personas en edades entre 18 y 22 años ha finalizado la secundaria, ¿verdad? Grave. ¿Cómo efectivamente se están, bueno, no, más bien al contrario, ¿cuáles son precisamente esos desafíos que esta ruta de la educación no está tomando en cuenta, ¿verdad? De acuerdo, que, sí, que son vitales para mejorar las condiciones de educación. Bueno, sin duda que tanto la situación que vivimos en esos años de pandemia como las huelgas de los educadores generaron ahí una problemática muy concreta, que en ese informe octavo del estado de la educación se habla de un apagón. Pero es momentáneo, en ese momento que se dio esa mayor problemática. No hay duda de que la situación que vivimos es compleja, difícil, y hay un contexto mundial que aún agudiza más las cosas. Yo siento que la problemática principal se centra en que no ha habido un enfrentamiento adecuado a la situación crítica que vive la educación costarricense. Usted misma lo señala, hay una ruta de la educación que no es una ruta, ahí no hay transparencia, no hay claridad, no hay estudios científicos. Hay una situación muy particular. En ese país se habían hecho ya reformas sustantivas para el sistema educativo, que esa propuesta desconoce y realmente no toma en cuenta. Yo pienso que ningún proceso parte de cero. Siempre hay una propuesta anterior, claro, que hay que continuar. Esta administración se ubica en una situación en la que dice
partimos de cero. Así lo dijeron las altas autoridades del Ministerio de Educación. Y ya desde los últimos 15 años en este país se habían elaborado una visión de la educación, una visión de la educación que es educar para una nueva ciudadanía que está acorde con los últimos lineamientos internacionales. Entonces uno no puede obviar eso. Uno no puede obviar la reforma curricular que desde tiempos de don Leonardo Garnier y Sonia Marta se hizo en este país. Una reforma curricular que tocó la parte académica, la parte de la educación técnica, y ahora oímos a la ministra decir que en los últimos 20 años no se han actualizado los programas. Realmente eso es, digamos, para decirlo amablemente, desconcertante. Y al mismo tiempo, es otra cosa que me pareció muy importante, que se hizo en el pasado y de la que se debería partir, es que se trabajó una propuesta basada ya no en contenidos, sino en conocimiento, en destrezas, en habilidades, y en competencias, que nos tenemos ahí una riqueza de condiciones que lo que se debería de hacer es precisamente poner en ejecución esa reforma curricular. Si hay que reformar, si hay que corregir, sí, pero no sentir que paramos el tren, nos devolvemos al inicio, lo cual implica una pérdida de recursos, porque hay mucho desarrollado, hay un camino andado, como decimos nosotras en un documento que escribimos. En este país hay un camino andado que no se puede desconocer si realmente queremos ser buenos administradores de la educación en este país. La evaluación, que es uno de los asuntos que más se ha discutido en estas últimas semanas, el ministerio hace una propuesta de educación que desconoce toda la elaboración de un modelo y de un sistema de evaluación hecho por las personas más idóneas, competentes que hay, más idóneas que hay en este país, tanto de la Universidad Nacional como de la Universidad de Costa Rica, que significó... Y hasta colaboraron consultores internacionales expertos. Con gente de... porque toda esta reforma, eso que usted dice muy importante, fue avalada, dijeron qué buena ruta la que tiene Costa Rica por la UNESCO, por la OCDE, por muchos organismos a nivel internacional y desde luego a nivel nacional también por muchos otros aquí en el país, CONARE, UNIRE también y otros grupos, no solo públicos sino privados, dijeron vamos por buen camino. Pues ahora ese gobierno nos dice aquí no hay nada, vamos a partir de cero. Claro. Y eso me lleva a lo que dijo ahora en la entrevista, ¿verdad? El señor, en el sentido de que vivieron 30 años fuera, no sé cuánto vivió fuera la ministra de Educación, ¿verdad? También. Y ahora vienen planteando que todo lo que se ha hecho, toda nuestra historia en educación, en salud, ¿verdad? En todo, no sirve y hay que empezar de cero. Y hay un desconocimiento, doña Katia, del tema, digamos, técnico. ¿Qué es lo que ustedes han encontrado ahí? Porque sí, efectivamente hay gente muy buena en el Ministerio de Educación, hay gente muy buena en todas las universidades, se ha traído también expertise internacional para capacitar gente. Correcto. ¿Y cómo simple y sencillamente vas a agarrar todo y lo vas a echar a la basura? Eso es lo que iba a decir, estas son personas que tienen un paréntesis existencial, no estuvieron, punto. Entonces de repente vienen y caen dentro de cosas que ya no están, que estuvieron, pero además que agarran en los mitos que tiene sobre la educación. Sí. A mí me molesta mucho, profundamente, que no reconozcan también ese quehacer que ha tenido las instituciones estatales. Y voy a subrayar también el Ministerio de Educación. Como dicen los chiquillos, no se vale basurear, porque ahí hay gente muy profesional que ha transformado muchos programas. Y como nunca, y muy bien lo dice doña Yamilet, hay programas que tienen justificación epistemológica, pedagógica, que nunca habíamos tenido. Ahora bien, sí tengo que decir una cosa que sí tenemos que trabajar aún mucho más, pero eso es más complejo, la formación docente. Claro. Yo no puedo hacer nada con un Stradivarius si yo no sé tocar ni una guitarra. Pues sí, entonces, si el programa, que me consta, son excelentes, están muy bien fundamentados, pero el personal docente nos ha quedado atrás. Sí. Lo siento, pero tengo que decirlo. El 75% no se forma bien. Sí. ¿Ok? Entonces, tenemos personas con una educación muy superficial y que no se ha comprobado sus experticias para estar en el aula y no solamente impartir una lección, es ser formadores, estar ahí.
Entonces, me preocupa también ciertas políticas porque vamos hacia un cambio poblacional dramático. Claro. Y en lugar de dejar escuelas abiertas con 20 estudiantes en el aula, atiborramos escuelas con 40 alumnos y cerramos todo un edificio, que es un desperdicio de infraestructura, y embutimos a los maestros con 40 niños. Cualquier persona que sabe de educación, una maestra de primer grado con 40 estudiantes nunca va a dar buenos resultados, a menos que sea excepcional. Si a nivel secundario, uno, universitario, se vuelve loca con 30 y algo, 40, sí, claro. No me imagino en primer grado. Eso no funciona, pero además agréguele otro asunto. Tenemos que atender cuestiones de necesidades especiales. También. Entonces, la maestra tiene que orquestar una mixtura de un alumnado que es muy, muy retador. Entonces, los programas existen, hay políticas muy remozadas que este gobierno, como muy bien dice doña Yamilet, no da cuenta. Y eso no puede ser. Hay muchas cosas que están bien hechas y que vale la pena continuar. Si hay uno de los defectos que hemos tenido políticamente es esto de borrón y cuenta nueva. Eso no puede ser. Tenemos que dialogar entre los múltiples pasos de gobierno por el bien de la sociedad y reconocer al otro que hay alianzas que se pueden hacer. Es para el pueblo de Costa Rica. Claro. No vamos a gobernar para un líder que, perdón, está desconociendo todo esto. Y tengo que decirlo también, el Ministerio de Educación es la piñata. A mí eso me tiene agotada. Porque para todos los ministerios usted elige una persona idónea. Al de Hacienda, el de Economía. Para Educación, tiran los dados. Entonces, toman la persona que sale de repente, el amiguito, la amiguita, de repente. Tiene que ser una persona que camine en las aulas, que sepa qué es el sistema educativo. Doña Yamilet, usted se quería referir, sí, tal vez como para también hacer como un cierre, precisamente para hacer una pausa. Adelante. Yo quería apoyar eso que señalaba doña Katy, en el sentido de que los que nos hemos dedicado a la historia hemos visto que no ha habido nunca un proceso de reforma educativa que se pueda realizar exitosamente si no hay capacitación de los docentes, claro. Si no hay una adecuada formación. Y en ese sentido, otro punto importante es que CONARE, varias instancias, UNIRE y algunas otras, desarrollaron un marco de cualificaciones. Ajá. Que es como decirle al Ministerio de Educación, mire, y a las universidades, claro, ese es el perfil de docente que necesitamos para el futuro. Bueno, lo desconocen, dicen que van a hacer un marco de cualificaciones. No se hace de la noche a la mañana. Se inauguró no, en el 1 de diciembre del 2021, ¿sí? Y estamos esperando que le den el banderazo. Lo último que oí es que tal vez sea opcional. Eso, imagínese, eso fue un trabajazo. De años. De años, y además eso es columna vertebral para una buena. Las universidades, hemos estado, yo sé, las facultades de educación, esperando que el Ministerio de Educación nos diga qué docente se necesita para el desarrollo futuro. Bueno, ahí está la propuesta. Ahí está. Yo escuché decir al ministerio que iban a hacer un nuevo marco. Se tardaron años en lograr este trabajo. Bueno, vamos a hacer una pausa y en un momento continuamos con la transmisión. Continuamos con doña Katia y doña Yamilet, tal vez para hacer como un encuadre de lo que veníamos conversando, que hay muchísimo más que decir, porque aquí podríamos pasar todo el día hablando de este tema. Pero ¿cuáles consideran ustedes que serían como esos principales, digamos, elementos, dos, tres temas básicos, prioritarios, casi que todo es prioritario, pero así súper prioritarios, que tendríamos en este momento que estar trabajando? Tal vez doña Katia, después doña Yamilet. No, yo diría que primero que todo un diálogo con todas las universidades y las instancias educativas que han liderado estos cambios programáticos. Nosotros siempre hemos estado abiertos al diálogo y a cooperar. Entonces, para mí esto es prioritario. Esto es un diálogo nacional por un bien nacional. Entonces yo diría que por lo menos eso es muy importante. Igualmente insistiría en un presupuesto que sea digno para la educación. Ahí empieza todo. Y todas las instituciones que están cubiertas por el FODESAP. No puede ser que nosotros dejemos el FODESAP tan desnudo porque es concomitante al éxito educativo. Claro, es que se nos olvida, ¿verdad? Concentran también la retórica en contra de las universidades, el presupuesto de las universidades, pero acá la discusión es por la educación, ¿verdad?
en general del país y todo lo que eso implica, ¿verdad? Que a la gente se olvida que es todo el tema de educación técnica, que es el INA, que son los ENSINAI, que son las redes de cuido, ¿verdad? Y ahí va. Solo una cosa voy a decir, si el presupuesto no se da, la exclusión social va a ser enorme. Enorme. Y eso va a empobrecer el país. Si la preocupación que tiene este gobierno es económica, está por el camino incorrecto. Totalmente. Doña Yamile. Sí, yo pienso que son muchos los retos que se tienen en el sistema educativo y el informe último del estado de la educación es muy claro en esos señalamientos. Sí. Hay que hacer uso de ese pasado, de esa historia y caminar hacia el futuro con las correcciones que haya que hacer. Desde las universidades y, por ejemplo, desde el colectivo que yo represento en este momento de Mujeres por Costa Rica, hemos ofrecido apoyo porque hay mucho personal idóneo calificado al Ministerio de Educación. Le hemos ofrecido apoyo. Uh-huh. Bueno, hacer esa nuevamente ese ofrecimiento de parte, yo sé que se hace desde las universidades también, que cuentan con ese caudal de personas capacitadas para apoyar el rumbo futuro de la educación en este país. Sí, hay recurso técnico especializado que puede colaborar con el Ministerio de Educación, que puede ayudar en esta transición y que precisamente que este apagón educativo, ¿verdad? Que más allá de la pandemia sigue, realmente, ¿verdad? O sea, salgamos de ahí, que logremos que nuestro país efectivamente tenga un sistema de educación como el que siempre hemos planteado, ¿verdad? Que históricamente nuestros fundadores siempre tuvieron una visión a largo plazo. Y bueno, y también pensar que una de las cosas que ha sido muy favorable para nuestro país y que nos ha colocado en el lugar que nos ha colocado ha sido que la movilización social se ha dado precisamente por el sector educativo, ¿verdad? Por estas condiciones educativas. Si no las tenemos, como decía doña Katia, vamos a generar mayor desigualdad y la desigualdad va a generar mayor pobreza y esto va a hacer que todavía más problemas de seguridad, más problemas económicos, ¿verdad? Es un círculo vicioso y ahí es donde yo creo que la ciudadanía es muy importante que entienda que no es educación por educación, no es el presupuesto de las universidades por las universidades o para arreglar tres techos de un colegio, es una visión de país de qué es lo que queremos construir. Bueno, vamos a hacer un pase en este momento y con María Fernanda y regresamos. Y continuamos de la Gran Marcha Nacional en defensa de la educación pública y del Fondo Especial para la Educación Superior, FES. Y ahora nos acompaña Ana Doris González, quien es presidenta de APSE. Doña Ana Doris, bueno, ¿por qué vienen hoy aquí a marchar y cuál es la expectativa a partir de esta manifestación? Bueno, creo que lo más importante de esta manifestación es el desarrollo de la conciencia, es una demostración de que los trabajadores, los estudiantes, el pueblo en general está consciente de que las políticas que nos están arrinconando, que nos llevan irremediablemente a la pobreza, a la miseria extrema, que las condiciones de vida de los trabajadores se han deteriorado considerablemente y en los últimos años es acelerada, ¿verdad?, la situación de pobreza en este país. Los problemas no se resuelven y eso demuestra que las políticas no van a resolver los problemas porque es una situación del sistema. El modelo neoliberal implementado en este país desde hace muchos años sistemáticamente nos están llevando al deterioro efectivamente de las condiciones socioeconómicas del pueblo. Y no se respeta este mandato constitucional del 8%. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos esperar? Porque ya venimos de varios años en que la deuda a la educación es grande y pues con peligro de que aumente esa deuda. Bueno, en la APSE específicamente, nosotros hace 6 años hicimos una denuncia porque no se respetó el mandato constitucional y la sala lo declaró a favor, efectivamente. Eso demuestra que el Estado, la Asamblea Legislativa, violentan constantemente la Constitución y el año pasado, a finales, nosotros presentamos una demanda contra el presupuesto de la educación 2023 porque es el más bajo en la historia, más bien, o sea, no solo no se respeta el 8%, sino que el 5.6% es el más bajo que nosotros hemos visto en los últimos tiempos. De manera que
no es solo decir que no se respeta el 8%, es que se está violando sistemáticamente la ley en este país, nadie hace nada, los trabajadores protestamos y en este momento lo que se necesita efectivamente es la unidad de la voluntad del pueblo absolutamente. Esta manifestación de hoy demuestra que el pueblo, que la gente se manifiesta voluntariamente, que la gente entiende. Es muy importante que más y más personas lo entiendan y por eso en la ATSE hacemos un proceso de desarrollo de la conciencia de todos los trabajadores. Muchísimas gracias, doña Ana Doris González, presidenta de APSE, desde esta gran marcha nacional en defensa de la educación pública y del Fondo Especial para la Educación Superior. Recuerde que nos puede acompañar también a través del Facebook Live de 15UCR. Y ahora regresamos con más de esta cobertura desde distintos puntos de San José a través de 15UCR y le doy el pase a la compañera Marcela Piedra en estudio. Muchísimas gracias. Bueno, agradecerle a doña Yamilete, a doña Katia por estar acá. Evidentemente hay muchísimo más que decir, pero bueno, ya el tiempo llegó, ¿verdad?, a su fin, por lo menos en este bloque. Vamos a hacer una pausa y regresamos para continuar con esta transmisión. Es un 8%. Educación de calidad y excelencia. Los movimientos en Latinoamérica estudiantiles universitarios han sido claves para las transformaciones social y políticas. Por eso este bloque lo destinaremos a conversar sobre los movimientos estudiantiles universitarios y su relación con el FES. Para poder iniciar esta discusión tenemos como invitado a Andrei Mesa. ¿Cómo estás, Andrei? Muy bien, gracias por la invitación. Un gustazo. Andrei es estudiante de ciencias políticas y trabaja como analista en la Asamblea analista legislativo y es exmiembro del movimiento estudiantil. Y también tenemos como invitada a Valentina Palacio. ¿Cómo estás, Valentina? Muy agradecida de estar aquí. Gracias, Valentina, quien es estudiante de Sociología y Ciencias Políticas y actualmente es miembro del Movimiento Estudiantil. Entonces, si les parece, para iniciar, podemos plantear qué es el Movimiento Estudiantil y quiénes forman parte del Movimiento Estudiantil. Es una primera línea y lo segundo es que nos comenten por qué ustedes deciden ser parte del Movimiento Estudiantil y asumir, digamos, una línea política que entre las personas jóvenes de pronto ya no es algo muy normal, por decirlo de alguna forma. Creo que ponerle definición a algo tan abstracto y diverso como es el Movimiento Estudiantil, pues es un poco difícil. Y también entra como en la perspectiva de cada quien de los que hemos sido parte, ¿verdad? Yo lo defino, o he intentado verlo, como un conjunto de estudiantes que se mueven en pro de sus derechos, ¿verdad? Y se movilizan y se agrupan, porque el movimiento estudiantil no solo somos estudiantes agrupados en una marcha, ¿verdad? Vamos más allá de eso, sino que pues somos las asociaciones de estudiantes, la federación, etcétera, pero también somos los estudiantes en general todos, ¿verdad?, los que nos agrupamos. Y yo, bueno, para hablar personalmente de cómo ingresé al movimiento estudiantil, yo digo que fue casi que de accidente, porque literalmente había una asamblea de estudiantes, yo siendo en primer año de Ciencias Políticas, para elegir, si no me equivoco, era como la Fiscalía y representaciones de derechos humanos en la Asociación de Estudiantes, y alguien me postula, sin conocerme, dijo como, hey, es que él es de primer año, creo que sería bueno que ingrese, y pues bueno, a partir de ahí empecé en el movimiento estudiantil hasta el año anterior, que ya pues di como finalizado ese esa periodo. Esa etapa de tu vida. Exacto. ¿Y en tu caso, Valentina? Bueno, en mi caso creo que, como dice André, el movimiento estudiantil es algo muy abstracto, es como un montón de personas con luchas personales que al final convergen en un movimiento, que sería el movimiento estudiantil, ¿verdad? Y creo que es esa fuerza, ese motor que aboga por muchísimas luchas sociales y que siempre tiene que estar presente y hacerse escuchar y estar articulado, que creo que es uno de los mayores retos que tiene el movimiento estudiantil hoy en día, esa articulación y esa fuerza que gracias a pandemia perdió un poquito, pero que gracias a la vida ya estamos retomando un poco. Y yo personalmente en el movimiento estudiantil, creo que fue algo muy loco, en el 2019 ya, hace rato, también fue para la lucha de la marcha por la defensa de la educación pública, que me empecé a involucrar muchísimo más. Creo que fue este interés, como hija de la educación pública, que surge en mí por defender lo que tenemos por derecho, ¿verdad?, para estudiar.
Y creo que fue a partir de eso que me empecé a involucrar. Ya luego estuve en la socia de estudiantes de sociología y demás. Uh-huh. Perfecto. Bueno, y a partir de su experiencia, y yo creo que incluyendo más una lectura histórica, ¿qué elementos de continuidad o cambio ustedes ubican entre el movimiento estudiantil de pronto en el siglo XX a la actualidad? Eso en primera instancia. Y lo segundo, digamos, particularmente desde tu caso, Valentina, ¿qué lectura tenés de la inclusión del género como un elemento de discusión en los movimientos y particularmente en el movimiento estudiantil? Entonces, André, ¿qué tal si nos contás esa proyección histórica? Yo creo que el movimiento estudiantil actual, o al menos desde que yo ingresé en el 2019, igual Valentina y yo coincidimos, digamos, con esa entrada, creo que es diferente a lo que hemos visto, yo diría que hasta inicios del presente siglo, ¿verdad? Porque es un movimiento estudiantil mucho más diverso en cuanto a, por ejemplo, la participación, algo que mencionas muy importante, la participación de las mujeres. Por ejemplo, la Federación de Estudiantes de la UCR no tuvo una presidenta hasta el 2000. Son esos cambios que se han dado, y yo creo que es esa articulación que, si bien no es, pues no ha sido la mejor, en definitiva es mucho más fácil llegar, por ejemplo, a las sedes y los recintos, o a ese estudiante que tal vez está alejado en la zona sur, porque, bueno, tenemos medios para llegar ahí, como son, por ejemplo, redes sociales, la tecnología, la universidad ha crecido y ha avanzado. Entonces creo que esa interconexión es mucho más fácil y es diferente a los movimientos que hubieron, ¿verdad?, anteriores en el siglo XX. Pero igualmente creo que algo clave y algo que nos está haciendo falta, a pesar, y puede ser contradictorio, el tema de que tal vez sí teníamos, tenemos ahorita, los medios para articularnos mejor y llegar a más estudiantes, la desarticulación le está pasando factura al movimiento estudiantil. Le está costando entenderse entre pares, porque finalmente todos somos estudiantes de la universidad, todos nos debemos a la educación pública, pero nos está haciendo falta articularnos entre nosotros mismos. Y algo que yo creo que es pilar, o fue pilar en su momento para los movimientos, por ejemplo, de Alcoa, es la articulación con los estudiantes secundarios, con colegios, que en su momento instituciones como el Liceo de Costa Rica o el Colegio de Señoritas fueron esenciales en luchas, y que actualmente no estamos sabiendo llegar a esos estudiantes. Yo creo que eso es lo que tenemos diferente, pero también son las cosas que yo creo que se pueden mejorar y que hacen falta, tomando lo que ya aprendimos y trayéndolo al día de hoy. Sí, y antes de darte la palabra, Valentina, digamos, me parece que apuntas a varios elementos que son esenciales. Uno tiene que ver con el papel de las tecnologías y de las redes sociales, que es una discusión actual en la teorización de los movimientos sociales, de cómo bien nos permite tener un mayor margen, pero nos genera alguna forma de desvinculación, ¿no? Es más difícil crear esas redes de solidaridad que son esenciales para sostener movimientos sociales. Pero en términos de agenda y de acciones político-colectivas, repertorios, ¿encontrás similitudes o ves más rupturas? Yo creo que mantenemos una línea, como movimiento estudiantil se ha mantenido una línea de cómo se hacen las cosas y las acciones que llevamos adelante, ¿verdad?, como colectivo y como movimiento. En definitiva, creo que la ruptura más grande que tenemos, a diferencia de los movimientos anteriores, es la inclusión de compañeras y de disidencias también en temas de género, que ya somos más inclusivos en entrar, y que esas personas pues tengan un papel protagónico. Hay mujeres que, lastimosamente, dentro del movimiento estudiantil su papel ha sido pues ninguneado o borrado de la historia en general, y creo que el movimiento estudiantil, lastimosamente, no se libra de eso. Movimientos como Alcoa, no se habla de que quien trajo a colación el tema y alertó, ¿verdad?, que Alcoa es la génesis del movimiento estudiantil, casi que por lo menos en la Universidad de Costa Rica, fue una mujer quien alertó de que, ¿verdad?, iban a empezar con este proceso de extractivo y demás. Y así, con el resto de luchas, las mujeres, lastimosamente, no han tenido, hasta la actualidad, creo yo, pues no han tenido papel protagónico. Y actualmente creo que algo que hay que discutir, pues es el tema de la violencia política, ¿verdad? Claro. Es algo que
pues no se ha podido romper, uh-huh. Pero yo marco, digamos, como hito uh-huh. o como algo diferente y que se por dicha se rompió después la inclusión de compañeras. Uh-huh. Y en esa línea, justo Valentina, ¿quieres comentarnos un poco de tu lectura y también desde tu experiencia? Sí, claro. Bueno, yo creo que los espacios políticos y el movimiento estudiantil, que no se aleja muchísimo uh-huh. de la realidad política nacional, han sido espacios históricamente dominados por figuras masculinas. Uh-huh. Y han sido espacios sumamente violentos para las mujeres, para las personas diversas. Entonces creo que es súper importante, como en política nunca hay sillas vacías, creo que es importante que más allá de buscar una inclusión, realmente intentar que estos espacios sean amigables. Sí. Porque muchas veces lo que pasa es que al hacer estos espacios tan hostiles uh-huh. y olvidar que realmente estamos lado a lado luchando por una misma causa, y es realmente por eso que tal vez las personas no se involucran, uh-huh. porque son espacios violentos, son espacios sí. que fraccionan, ¿verdad? Entonces creo que es importantísimo recalcar que las mujeres también tenemos derecho uh-huh. de tomar puestos de representación uh-huh. y que no se nos violente por ello, que no se nos ponga en duda también nuestras capacidades por el hecho de ser mujeres nada más, ni en el movimiento estudiantil, uh-huh. ni a nivel político nacional. Y creo que es una lucha todos los días, sí. que no podemos dar por sentado el hecho de que, por ejemplo, hoy tengamos una presidenta en la uh-huh. Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica. No podemos simplemente ya sentarnos y no seguir luchando, porque es algo constante y es una violencia ya sistemática, institucionalizada, ¿verdad?, que se replica dentro de las universidades y dentro del movimiento estudiantil. Entonces, uh-huh. es algo que yo creo que tenemos que tener súper presente. Sí, y que esto, digamos, es interesantísimo porque además al final, vamos a ver, esta política más estudiantil universitaria es una réplica de la política nacional, claro, ¿no? Uh-huh. Al final hay sí. una interconexión sí. que no es de extrañarnos por qué se reproducen este tipo de lógicas. Uh-huh. Pero además si hacemos un proceso histórico, al final la política fue hecha por y para hombres. Uh-huh. Entonces yo creo que primero es no solo asumir los espacios, la participación, sino cambiar el modelo de la política y el tipo de política que hacemos, ¿no? Y construir también otras formas, de pronto una política más solidaria, construida en red y que tenga también otras connotaciones para poder seguir avanzando en estas líneas. Ahora, un elemento, digamos, que se discute también mucho en la discusión sobre los movimientos sociales es la importancia de la memoria histórica y, digamos, la conciencia colectiva o generacional. ¿Ustedes sienten que en estas nuevas generaciones tenemos una conciencia sobre lo que ha implicado los movimientos sociales universitarios para el desarrollo del país? ¿O cómo leen ustedes, digamos, la conciencia y la memoria de estas nuevas generaciones? En definitiva, creo que tenemos una generación mucho más anuente uh-huh. y sensibilizada con las luchas sociales, y creo uh-huh. que la memoria histórica está presente. Uh-huh. No lo voy a negar, en el movimiento estudiantil, lo que, la memoria histórica está presente, pero algo que yo siempre, de lo que he sido crítico y siempre lo vi como algo que tal vez no era tan bueno, es ver las luchas con cierta nostalgia o romantizarlas. Sí. Porque yo desde que entré a la universidad en el 2017 hasta el día de hoy, estamos marchando por lo mismo. Uh-huh. Una y otra vez estamos defendiendo nuestro presupuesto o la autonomía universitaria, y las luchas continúan uh-huh. una y otra vez. A mí me tocó en su momento hacerle frente a las tomas de edificios uh-huh. en ciencias sociales, y ese proceso, que no fue hace mucho, fue hace 4 o 5 años, al día de hoy se ve con cierta nostalgia uh-huh. o tiende a romantizarse. Y la lucha de ese momento, en el 2019, es exactamente igual y la misma del día de hoy. Por eso los compañeros y las compañeras están marchando hoy, uh-huh. y no dudo, y no veo por lo menos que vaya a cambiar en un futuro cercano. Yo creo que sí hay memoria histórica, uh-huh. sí hemos aprendido de lo que se ha hecho anteriormente, uh-huh. con, por ejemplo, el Combo Elise, con lo uh-huh. que se hizo con el TLC, etcétera. Pero esas luchas no se están tomando como para aprenderlas de lo que se hizo bien, uh-huh. de lo que no se hizo bien también, y de a partir de ahí aprender a esa articulación, sino que se está viendo con cierta romantización, y creo que eso es peligroso para el uh-huh. movimiento, porque la lucha continúa. Sí. O sea, es que la misma lucha de ajuste y de intentar despojarnos de nuestra educación es la misma
con la que yo entré en el 2017 a la universidad, a la que tengo hoy ya finalizando mi carrera. Sí, y justo aquí sobre esta cuestión de, digamos, romantizar los procesos, hay un libro muy interesante de Iván Molina, donde él habla de cómo romantizar y también tener esta nostalgia es una estrategia política para seguir movilizando en el tiempo. Y que claro que lo es, pero aquí también el punto es, porque, digamos, algo que comentábamos detrás de escena es, ¿realmente qué efectos tienen estas movilizaciones? Si es que las tienen, para empezar, y cómo se materializan en la realidad. Y parte de lo que apunta el autor es cómo en esta historia colectiva, que de, digamos, de la memoria y del conflicto, resaltamos momentos de la movilización que han sido tal vez de fracaso, ¿no? Y entonces tenemos muy marcados estos momentos, pero no resaltamos otros momentos de movilización que han sido esenciales, como por ejemplo la democratización del tecnológico y la movilización de personas del tecnológico. Y digamos, eso se borra un poco de la historia de la movilización, y creo que también eso hace que entonces las personas afuera cuestionen tanto estas estrategias y estas formas de actuar, porque tampoco estamos hablando de los efectos positivos que han tenido en el tiempo. Y que, como yo lo decía al inicio, han sido centrales para la transformación de la política, la economía y la sociedad en Latinoamérica a lo largo de la historia, durante el siglo XX y XXI. Entonces, me parece un punto muy interesante el que apuntás, y que, bueno, yo creo que en lo que decía Valentina, yo creo que se suma, ¿no?, a los retos que tenemos como movimiento y también como universidad de cuestionar y replantear estos elementos. Entonces, Valentina. Yo creo que a este punto, ahora que tocamos la historia del movimiento estudiantil, aquí es donde venimos a notar un patrón muy preocupante, y es la constancia de los gobiernos a querer amenazar, a querer desmantelar el Estado Social de Derecho, a querer violentar la autonomía universitaria y la Constitución, al querer bajar de ese 8% que es para toda la educación pública. Entonces, creo que en este momento, más allá de tener memoria para ver nosotros cómo mejoramos como movimiento, también no olvidemos quiénes son los que están constantemente amenazando y quiénes al final realmente son los enemigos de la educación pública, y no solamente de la educación pública, del arte, de la cultura, de la salud, de la clase trabajadora. De la transformación social, ¿no? Totalmente, y que quieren constantemente amenazar con recortes a sectores que históricamente han ayudado a construir lo que somos hoy como país. Claro, y que de pronto esa no es una lectura que se tiene ahí, y que no existe realmente esta visibilidad del impacto que ha tenido a lo largo de la historia. Entonces, tal vez para ir concretando, ¿no?, y conectando estas ideas, pensando ya más en la coyuntura y la situación país, y digamos las negociaciones, ¿qué ventanas de oportunidad ven ustedes para el movimiento estudiantil? ¿Qué tipo de papel debería tener el movimiento estudiantil como actor político, no solo, digamos, como discusión del FES, sino en la política nacional y en los problemas nacionales que estamos viviendo en este momento? ¿André? Sí, yo creo que el movimiento estudiantil tiene una oportunidad, y siempre la ha tenido, pero creo que en este momento el movimiento estudiantil se está reactivando. Yo sí siento que ese enfriamiento que pasó con la pandemia, pues ya lo vamos superando. Ha sido un proceso lento, pero se está superando. Yo creo que el movimiento estudiantil está despertando nuevamente, se está articulando. Lo vemos en las calles con las diferentes luchas. Esta vez, pues hoy toca defender nuestro presupuesto, pero está presente dentro de las luchas sociales de distinto índole. Yo creo que hay una oportunidad de articulación y de continuar siendo el actor de presión que se ha convertido en la historia de Costa Rica, porque durante toda la historia del país, el movimiento estudiantil pues se ha articulado y ha buscado el avance, ¿verdad?, de sus ideales y de lo que cree correcto. Yo creo que ahí hay una ventana de oportunidad. Finalmente tenemos una representación, viéndolo al contexto actual, ¿verdad?, de lo que estamos viviendo hoy. Tenemos una representación estudiantil dentro de las negociaciones del FES, que a veces se hace pequeña por ser una persona, ¿verdad? Está el CONARE, pero a veces es difícil llevar toda la perspectiva tan diversa y tan rica que tiene el movimiento estudiantil, y que somos muchas universidades, además, con muchos estudiantes, llevar esa diversidad y esos, ¿verdad?, esos intereses y demás a una mesa. Claro. Y que además, utilizando estratégicamente la coalición con sindicatos, y además lo que vos decías, la necesidad de ampliar la discusión. Eso es un tema estructural educativo, o sea, es un desfase estructural de todo el sistema de educación. No, totalmente, y creo que esa articulación con diferentes actores también debe de ir en la... Creo yo que debe de ir en la ruta
de problematizar no solo la educación pública superior, sino todo el sistema educativo del país. Y la situación del país, ¿no? Porque estamos en una crisis. O sea, la crisis educativa es algo real y no solo está dentro de las universidades, pues están las escuelas, están los colegios. Totalmente. Y pues es algo que creo que el movimiento estudiantil debe de ir en volver a ser ese actor de presión que lleve esos temas. Y creo que en la situación país actual es necesario. Es urgente. Gracias, André. ¿Y Valentina? Sí, creo que aquí también el movimiento estudiantil se encuentra con una problemática y es el adultocentrismo. Sí. Porque al ser nosotros estudiantes, somos personas jóvenes que nos estamos involucrando en política, muchas veces personas como ministros, ministras o el señor presidente creen que no tenemos la capacidad realmente de hablar de estos temas. Entonces, a la hora de posicionarnos, o por ejemplo, en estas comisiones de enlace, ¿verdad?, al tener una representación estudiantil, sentimos que no es suficiente. Muchas veces nuestra voz no es escuchada por todo este tema adultocentrista, ¿verdad?, con el que lidiamos ahorita en política. Entonces, creo que eso es uno ahorita de los mayores retos también que estamos enfrentando a nivel de movimiento estudiantil. Y como decía Andrei, creo que hay que encaminarnos en una articulación bastante fuerte, porque el movimiento estudiantil aquí no solo está para defender a la educación pública, creo que ha estado presente históricamente en la defensa de muchísimas otras luchas de otros sectores que también han sido vulnerabilizados por el gobierno. Totalmente, bueno, muchísimas gracias. Yo creo que la reflexión un poco de fondo es que es una discusión abierta que seguimos, tenemos que seguir encauzando y que al final es importante comenzar a discutir el cambio generacional en política. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta sección. Seguimos con esta cobertura especial sobre el FES. Vamos a una pausa comercial, pero continuamos con Marcela Piedra entrevistando a Eugenia Aguirre. Hasta luego. Es un 8%. Educación de calidad y excelencia. Continuamos, ahora vamos a estar conversando con la politóloga Eugenia Aguirre, más, ¿verdad?, para ver ese contexto político, nacional, que es, ¿verdad?, precisamente lo que está generando la marcha de hoy a favor de la educación, ¿verdad?, pública. Así que muchísimas gracias, Eugenia, por estar acá. Tal vez para empezar, Eugenia, hay como una retórica muy fuerte, ¿verdad?, en contra de la educación pública, la seguridad social, el AIA, el ICE, ¿verdad? La retórica ha estado, ¿verdad?, muy concentrada en esas instituciones que han sido baluartes de, bueno, de la construcción del país que tenemos hoy y que si seguimos por esa vía, por lo menos desde mi punto de vista, podemos perder. ¿Cuál sería, digamos, tu valoración en ese sentido? ¿Coincidís, no coincidís? ¿Has identificado como desde el OPNA, precisamente el Observatorio de la Política Nacional, alguna línea discursiva interesante? Bueno, tenemos que entender en esta coyuntura que lo que está pasando hoy, lo que ha pasado esta última semana, como bien lo decís, se vincula con una tendencia, una trayectoria que ha problematizado y ha cuestionado el rol de lo público. Y es bastante contradictorio porque estamos hablando de que hace dos años lo público nos estaba salvando la vida, y hablo por la Caja Costarricense del Seguro Social en plena pandemia. Tenemos que dimensionarlo en el marco de esta narrativa que dibuja un problema. La narrativa siempre busca problematizar, y lo que está, nos está diciendo, lo que se nos está tratando de transmitir constantemente es que la acción pública es una acción pública ineficaz, que es ineficiente, que además está plagada de corrupción, que no necesariamente está dejándole a la ciudadanía los resultados que le debería dejar. Por supuesto que hay deudas, por supuesto que hay cosas que hay que mejorar, creo que eso es parte también de entenderlo. Lo que pasa es que la narrativa lo que hace es descalificar, cuestionar, pero no hay ningún tipo de contrapropuesta, ningún tipo de discurso que compense la destrucción o la reducción de lo público, ¿verdad? Entonces, estamos en un momento de transición, creo yo, importante, donde hacia lo que vamos es un poco, que desde el Observatorio de la Política Nacional lo hemos mencionado, hacia la sustitución o de lo público por lo privado, ¿verdad? Por generarle o dejarle espacio a lo privado frente a lo público que nos facilita bienes comunes para la convivencia. Claro, pero además también hasta es un poco contradictorio, ¿verdad?
porque sí, efectivamente, hay como, ¿verdad?, esta búsqueda de esa transición, ¿verdad?, de trasladarle funciones a lo privado, que genera lo público, pero por el otro lado, quitan a la Fundación Omar Dengo, ¿verdad?, plantean que Sinde no, ahí también hay un trasfondo. Ahí el trasfondo es el conflicto dentro de la élite, vamos a ver, claro. Eso creo que es, lo hemos dicho del Observatorio de la Política Nacional, hay que seguirlo problematizando, todavía recién estamos observando los acontecimientos que nos permiten irnos por esa línea. La problematización alrededor del cambio de élite y del conflicto que se está generando en las élites, ¿qué es lo que hace? Que en la expresión de ticos con corona, que es la expresión que usa el presidente de la República para hablar de una élite privilegiada, la acción pública no lo está destruyendo, lo que está haciendo es cambiar la corona de una cabeza a otra. Y creo que eso es hacia allá donde tenemos que poner atención, hacia cómo, pese a lo negativo alrededor de lo público, el discurso negativo alrededor de lo público, sobre lo privado, que no son mis amigos, que no son mis aliados y aliadas, tampoco pues tengo que apostar, ¿verdad? Tengo que irme a las nuevas élites, a las nuevas coronas. Y creo que ahí se ve muy claramente en el conflicto agropecuario, muy abiertamente la discusión, ¿verdad? Sobre todo en la ruta del arroz, que quedó planteado de manera muy evidente, y también en otras acciones que, sobre todo en educación, creo yo, están discutiendo o demostrándonos que esos ticos con corona, esa expresión tan complicada, no se va a acabar. Lo que se está haciendo es que se están cambiando las coronas de un lugar a otro. Claro, y vamos a ver, y en esta misma retórica de los ticos con corona, yo un poco me voy a este discurso de hace unos cuantos años, ¿verdad?, de que todas las personas que estaban en el sector público eran malas, eran corruptas y que los que venían eran los buenos. Ahora es decir lo mismo, pero con otras palabras, ¿verdad? Y además, si es del sector privado, que está ligado al sector público también, ¿verdad? Entonces, es como, hagan, ¿verdad?, como es este de, ¿verdad?, realmente estamos haciendo lo mismo, pero con otras personas que sí son buenas, ¿verdad? Entonces, esto es muy, muy fuerte porque efectivamente tampoco es que se está generando, digamos, un cambio. Simple y sencillamente estamos delegitimando todo lo que había, que podemos criticarlo, evidentemente, y se puede mejorar, pero no podemos hacer borrón y cuenta nueva de la institucionalidad. No hay una construcción de un concepto nuevo. Lo que estamos haciendo es nada más machacando sobre un concepto. O sea, la narrativa lo que está haciendo es machacar sobre un concepto. Ahí lo interesante, creo que también es donde hay que profundizar, es en el rol de esta narrativa, ¿verdad? ¿Para qué se está prestando? Y yo creo que no podemos tampoco perderlo de vista. Se está prestando para judicializar temas administrativos, ¿verdad? Que creo que eso la gente tal vez nos cueste dimensionar lo complejo que es y judicializar al mismo tiempo que critico al Poder Judicial. Hay hoy una institución que está siendo intervenida porque un funcionario público dio un criterio técnico contrario a una línea oficial. Estamos hablando de la disminución de ese criterio técnico frente a lo que la línea política manda, frente a lo que se dice debe ser lo que se hace. Entonces estamos interviniendo instituciones, se están destruyendo programas públicos, públicos privados también en asocio, y no vemos la construcción tampoco de un nuevo orden, o tal vez todavía no es claro, pero narrativamente todavía no hemos llegado al punto donde podamos observar un nuevo orden de personas favorecidas, nuevos ticos con corona, sino que estamos como en esa disputa, en un periodo de transición. Y no hay que olvidarnos tampoco que este sector público que se manifiesta, una parte de este, el sector educativo en particular, es un sector que en los últimos años ha sido muy golpeado, muy golpeado. Y tal vez voy a recapitular, de repente se me olviden algunos de los hechos, pero no podemos. Tal vez vamos a hacer una cosa, pero antes de que recapitules, vamos a hacer el pase con Gabriela Pérez en la Plaza de la Democracia y entonces ya venimos a conversar de eso.
Gracias, Marcela. Estamos acá en otro punto de la Plaza de la Democracia. Ya en este momento ya están acá reunidas todas las universidades, todas las personas representantes de centros educativos, de escuelas, de colegios, de los sindicatos también, personas del Ministerio de Educación Pública. El ambiente pues es bastante positivo, ¿verdad?, por esta lucha que se tiene por el 8% de una educación de excelencia y calidad. Parte de las personas que está participando acá, ¿verdad?, de los grupos que han venido, son estos jóvenes de la Universidad Técnica Nacional, y está con nosotros en este momento Carlos Macís. Carlos, muchas gracias por pues compartir con nosotros estas palabras. No, las gracias a ustedes por tomarnos estas palabras. Realmente es un espacio muy importante en el cual demostramos nuestros derechos y nuestros intereses para que esto no pueda llevar a cabo la reducción como tal. ¿Cuál es la consigna principal que tienen ustedes, digamos, al venir a participar a esta marcha? Realmente es muy motivacional poder dar a conocer nuestra cultura y también todos nuestros talentos como universidad. Como han podido tal vez observar, tenemos el grupo de floreo con esos lazos que hacen increíbles movimientos, la parte de folclore, bueno, infinidad de actividades que realiza la universidad. Bueno, entonces realmente esto nos motiva a poder llevar a cabo todos estos talentos como tal, ¿verdad? Porque es una de las habilidades o de las cuestiones que las universidades también promueven en sus estudiantes es el área cultural, que es otro que se está viendo también pues afectado con los recortes, ¿verdad?, al gobierno, y es tal vez parte de lo que ustedes estaban mostrándonos acá, ¿verdad? Exacto. Del valor de lo que también se pueden hacer los estudiantes en la universidad. Exacto, sí, y pues claramente cabe recalcar que al ser una de las menores universidades, ¿verdad?, de todas las hermanas, pues claramente la UTN va a ser la más afectada como tal. Y pues esto va a repercutir en temas de infraestructura y pues claramente el tema de la educación. Y también cabe recalcar el tema de las becas, ¿verdad? Que es donde realmente puede ser de que haga un recorte como tal, o tal vez incluso no nos puedan dar alguna beca. Ustedes vienen de la parte de la sede de Atenas, de la UTN, de la sede de Atenas. UTN, sí, somos de la sede regional de Atenas, ¿verdad? Somos 1.500 estudiantes aproximadamente. Es algo interesante, son más de 50% mujeres de la población, ¿verdad?, estudiantil, y un 45% hombres. Y de estos, perdón, le iba a preguntar, digamos, por si la mayoría tal vez está recibiendo también el servicio de beca. Claro, sí, no, esto es muy interesante porque no solamente el servicio de la parte socioeconómica, sino también la parte de las residencias como tal, ¿verdad?, que esto nos va también a perjudicar, ya que hay una población muy significativa, más de 500 personas están residiendo en el campus universitario. Muchísimas gracias, gracias a todos también por el apoyo. Vamos a volver al estudio. Muchas gracias a Gabriela desde la Plaza de la Democracia. Bueno, antes de hacer el pase, quería recapitular algunos elementos de lo que veníamos conversando. Adelante. No, quería recordarnos que este sector público que se manifiesta hoy, que es el sector de la educación, es un sector que lleva siendo un tiempo siendo sistemáticamente golpeado por distintas situaciones y distintas acciones. Voy a recapitular solo algunas porque la lista es grande. Tenemos que recordar, por ejemplo, todo el cuestionamiento a las pruebas FARO, tenemos que recordar las discusiones alrededor de, por supuesto, la nueva ley de empleo público, tenemos que hablar también de las afectaciones que hubo en tiempos de pandemia para la continuación de los servicios educativos, donde se utiliza la expresión de apagón educativo y se nos olvidan cuando se utiliza esa expresión que hay maestros y maestras que hicieron ingentes esfuerzos por lograr que sus estudiantes salieran adelante. Es decir, no estamos hablando, hoy no estamos viendo, primero no estamos viendo un solo sector, sino que como sector educación, como un todo, las afectaciones han sido constantes y cada vez son amenazas pues muchísimo más significativas. Quiero en especial, bueno, la que tiene que ver con las universidades públicas, que cada vez de manera más directa las autoridades del poder político se dirigen
a las autoridades universitarias de maneras irrespetuosas, de manera poco constructivas, a la vez que las universidades públicas siguen brindando servicios y apoyos a muchísimas de las acciones que tienen que ver con el gobierno, ¿verdad? Pienso, por ejemplo, en los reclamos que se hacen sobre el bilingüismo y la matemática, cuando las universidades públicas en ese engranaje que es el sector educativo, donde tenemos distintos niveles, están recibiendo a los estudiantes y a las estudiantes que ya atravesaron toda una primera parte más relacionada con el trabajo del Ministerio de Educación Pública. Entonces, bueno, nos dicen, el gobierno plantea, los estudiantes, los profesionales y las profesionales tienen que terminar y ser bilingües. Bueno, y ese bilingüismo empieza desde el periodo de preescolar, sí. Exacto. Uh-huh. Entonces, bueno, los reclamos son fundados, creo que son reclamos valiosos, importantes, y la educación de calidad y de excelencia la necesitamos en todos los niveles, más después de lo que ha pasado en los últimos años. Sí, yo creo que es importante dejar claro que lo que está sucediendo hoy es por el 8% de educación. Correcto. No es solo el tema, digamos, del presupuesto del FES para las universidades, sino cómo el no llegar a ese 8% impacta a todo el sector educativo, ¿verdad? Y yo ahora lo decía en otro bloque, es que el sector educativo no es solo educación primaria, secundaria y universitaria, ¿verdad? Está toda la educación técnica, están los ENSINAE, están las redes de cuido, ¿verdad? O sea, es algo muchísimo más amplio que efectivamente, si no seguimos trabajando, podemos generar una mayor desigualdad. Siendo los países más desiguales del mundo, además estamos construyendo esas grandes rutas para ser cada día más desiguales, ¿verdad? Sí. En ese sentido que... ¿Qué, digamos, han encontrado ustedes en el OBNA, ¿verdad?, con respecto a cómo esta ruta de debilitamiento, bueno, ya dijiste algunas cosas, de debilitamiento, digamos, de la educación como un todo, y ahora volvemos sobre algunas cosas que han dicho de las universidades que me parece interesante, digamos, problematizar. Problematizarlo. Bueno, lo que tenemos que recordar, yo voy a quedarme en la pandemia porque me parece que irnos más atrás es hacer un conteo muy amplio. Pero tenemos todo este primer periodo de pandemia donde las dificultades de conectividad afectaron muchísimo las labores docentes, las labores y los resultados para las y los estudiantes. Eso generó desigualdad a lo interno del sistema educativo, escuelas que sí lograron avanzar, escuelas que no. Ya ahí tenemos diferencias en los mismos niveles muchísimo más profundas. Tenemos luego las dificultades propias del tema relacionado con el empleo. Creo ahí que hay que recordar que la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y la Ley de Empleo Público en particular vinieron a afectar muchísimo la labor de las personas docentes, ¿verdad? Recordemos que las personas docentes en este país, eliminando, digamos, la lógica universitaria, son personas que tienen normalmente que trasladarse de centros educativos, tienen procesos de rotación, altísimos niveles de interinazgo y enormes dificultades para conseguir cierta estabilidad laboral que les permita hacer una carrera con su trabajo en educación. Creo que ahí no hay que olvidar entonces que esta lógica de un único salario, que además es un único salario que cuando salieron los salarios globales transitorios, decíamos, bueno, ese es un salario que no es digno, es un salario que no reconoce el conocimiento, que no reconoce el esfuerzo. Bueno, vino esa segunda parte. Y ahora tenemos la llegada de una ministra de Educación, que si usted me lo permite decir con mucho respeto, no parece la ministra de Educación. El ministro de Educación de este país siempre ha peleado su 8%. La vida. ¿Siempre? Hay que recordar a ministros y ministras anteriores de cualquier partido político pidiendo, discutiendo y defendiendo capa y espada su presupuesto. Hoy tenemos una ministra de Educación que le cedió recursos al Ministerio de Seguridad Pública, lo cual nos evidencia una contradicción enorme. ¿Queremos más seguridad? Bueno, empecemos por la base, ¿no? Como si no estuvieran los hechos relacionados. Tenemos además una ministra que se refiere de manera despectiva hacia las personas estudiantes respecto a las situaciones de bullying, respecto a las situaciones de violencia que se viven en los centros educativos. Y respecto de repente, al personal del Ministerio de Educación, que no sirve nada el personal del Ministerio de Educación. La desidia y el desinterés creo que ha sido más que evidente. Creo que ella como figura
ha tenido un desgaste natural con su propio sector. Yo entiendo que algunos otros sectores no la quisieran, pero cuando usted a lo interno no logra que los sectores con los que tiene que trabajar le tengan la mínima consideración y el respeto por sus posiciones o por sus lamentables declaraciones, bueno, pues uno se cuestiona si realmente eso más bien no está en la base de lo que la ministra de Educación piensa y en la base de lo que quiere hacer. Quiero nada más recordar la ruta de la educación, que me parece una de las faltas más graves en términos de que ella es una funcionaria pública. Estamos hablando de una ministra que dijo que tiene una ruta de la educación, pero nadie ha visto ese documento, nadie ha visto, nadie sabe en qué consiste. Además dijo que... Yo ahora le puse el laberinto de la educación en lugar de la ruta, porque no hay, o sea, no se sabe nada. Nada, no tenemos un documento, no tenemos indicadores. Dijo que lo consultó con sectores, los sectores dicen que no pasó. Entonces ves improvisación, desconocimiento, ves absoluta negligencia en términos de construir. Y a la educación, que es el baluarte de la movilidad social ascendente, lo que nos permite a hijos e hijas de personas que no hubiésemos podido pagar la educación privada, es crecer, nos permite crecer, salir adelante, tener mejores situaciones, situación económica hacia futuro, desarrollarnos integralmente. Entonces, bueno, en la figura de doña Ana Catarina Müller creo que se conjuntan esa visión destructiva, una visión que no quiere una educación de calidad. Creo que es contradictorio, en el fondo creo que es contradictorio su discurso contra sus acciones y en ocasiones bastante lamentable, ¿no? Y ahí es donde nos tenemos, es que alertar, creo que la marcha de hoy es un llamado de atención a la ciudadanía, que volvamos a ver lo que está pasando en la educación, que es la educación, tal vez no la mía, pero de quienes vienen hacia el futuro, ¿no? Claro, y además es también importante poner sobre la mesa el tema de que ahora un poco lo que están diciendo, ¿verdad?, la ministra, ¿verdad?, y los otros ministros y ministras involucrados en este tema, uh-huh, es que es culpa de la Asamblea Legislativa. Oh, sí. ¿Verdad? O sea, ¿qué es lo que llegó a la Asamblea Legislativa? ¿Verdad? O sea, ¿por qué plantear que la Asamblea Legislativa aprueba un presupuesto? Estamos de acuerdo. Y puede hacer modificaciones. Pero, bueno, ahora planteabas, ¿qué fue lo que envió el Ministerio de Educación? Sí. Vamos a ver, la gestión presupuestaria es una gestión que nos cuesta mucho entender. Yo tal vez voy a hacer un repaso rápido como para tener las bases y luego comentar. Los presupuestos de nuestra República son anuales. Al mes de septiembre, el Ministerio de Hacienda le remite a la Asamblea Legislativa el presupuesto. Y a lo largo del año, para el año siguiente, ¿verdad? Y a lo largo del año de ejecución, el Poder Ejecutivo puede hacer modificaciones. ¿Qué fue lo que pasó con ese presupuesto que está reclamando el Poder Ejecutivo? Que creo que lo tenemos que dimensionar. Era un presupuesto que estaba dejando sin recursos a los bonos de vivienda, estaba dejando sin recursos a instituciones como CONAPDIS o CONAPAM, estaba desfinanciando lo social como un concepto más amplio. Eso pasó el año pasado. Es decir, esta razón que está argumentando el gobierno es una cosa que pasó el año pasado en el marco de la aprobación del presupuesto ordinario para el 2023. Lo que hicieron los diputados fue tomar una partida, un porcentaje de los recursos que se iban a pagar en intereses de la deuda y lo redistribuyeron en el sector social. ¿Por qué tomaron recursos de intereses de la deuda? Porque la situación de los eurobonos, la aprobación de los eurobonos, garantizaba cierta flexibilidad, claro, fiscal. Y eso es lo que el gobierno ha dicho también. Ahora, otra cosa es que uno les crea también. Ese porcentaje de intereses de la deuda es lo que hoy está diciendo el gobierno de la República, que les impide llegar a los estándares de financiamiento de la educación superior. Pero eso es una irresponsabilidad. Quedémonos ahí para que ahora, ya que explicaste, digamos, como más o menos cuál es el procedimiento, tenemos que dar otro pase, ¿verdad? Y volvemos sobre esto. Vamos a la Avenida Segunda con Alejandra Fernández. Muchas gracias a Marcela Piedra desde el estudio. Estamos aquí en la Avenida Segunda con un representante del Consejo Institucional del Tecnológico de Costa Rica, don Gerardo Mesa. Don Gerardo, usted ha venido esta mañana a marchar aquí. ¿Qué le parece esta manifestación, esta marcha? Muy buenos días. Esta es una marcha gloriosa. Finalmente, las comunidades universitarias hemos salido a la calle a defender la Constitución,
a defender la educación como un elemento clave para el desarrollo y la estabilidad de este país. Creo que hoy damos un paso grande, glorioso, importante, para hacerle saber al señor presidente y a las autoridades de gobierno de que las universidades están en lucha y están en posición de defender lo que la Constitución les garantiza. Y al pueblo de Costa Rica, que esta lucha es por el pueblo. Es una lucha por salarios, es una lucha para que las universidades y todos los otros niveles educativos cuenten con los recursos presupuestarios que deben tener y que ya la Constitución les garantiza. Don Gerardo, las becas ha sido uno de los temas que ha sido muy manipulado, porque en realidad yo creo que los costarricenses a veces no saben cómo los están manejando. Las autoridades nacionales, la ministra de Educación junto con el presidente han hablado que se privilegia los salarios frente a las becas. ¿Cómo es la situación en el tecnológico? Bien, las becas son la oportunidad de que estudiantes de diferentes sectores sociales puedan estudiar en una universidad de la calidad del Instituto Tecnológico, de la Universidad de Costa Rica, de la UNED, de la UTN, de la UNED. Nosotros somos una universidad muy mesurada en salarios, hemos sido muy responsables y hemos hecho esfuerzos grandes en las limitaciones presupuestarias para incrementar las becas. Bien, lo que quiero que entiendan los estimables oyentes es que ya había un programa de becas en el cual el instituto hacía esfuerzos por tener todo lo que pudiéramos, pero a través de la crisis económica que el país tiene, con la crisis de la pandemia, hemos tenido que reforzar y no tenemos cómo. Creo entenderle que cada vez hay más solicitudes de gente pidiendo beca para concluir sus estudios. Es correcto, porque la pandemia en particular nos desnudó la realidad social de este país. Y el instituto tenemos una enorme sensibilidad de compromiso. Es que queremos que los muchachos y las muchachas que llegan al instituto se gradúen, porque el país necesita que se gradúen. Y para hacerlo necesitamos varias cosas, entre ellas becas. Pero déjeme contarle que además, como la primaria y la secundaria de este país están en un llamado apagón educativo, no están generando capacidades. Y hemos tenido que crear cursos adicionales, programas de apoyo adicionales, porque queremos que los muchachos y muchachas que ingresan al instituto, que son seleccionados para estudiar carreras de primera necesidad en el sector productivo y social de este país, tengan oportunidades de graduarse, y eso requiere darles acompañamiento, darles cursos de reforzamiento y darles becas. ¿Ustedes tuvieron que reforzar y contratar más profesores para dar esos cursos optativos para poder nivelar? Es correcto, hemos tenido que ampliar la cantidad de cursos. Yo soy profesor de matemática, solo en la escuela de matemática tuvimos que crear el curso de matemática elemental para que ellos ganen competencia para llevar el curso de matemática general, y todo esto ha implicado desde luego nuevas contrataciones para poder hacer frente a decenas de cursos, y en otras disciplinas como inglés, química, física y otras hemos también tenido que hacer esfuerzos. El mensaje es este: el Instituto Tecnológico está asumiendo la responsabilidad social que tiene para con el país en todos los frentes, en particular en la docencia. Queremos que los estudiantes que ingresan se gradúen, y para graduarlos necesitamos darles un apoyo en la parte educativa, emocional, de salud y en becas y residencias estudiantiles. Y eso consume presupuesto, y con la regla fiscal y con las limitaciones que hemos enfrentado, realmente no es posible sostenerlo. Y esto no es fantasía ni es mentira, no es un problema de salario. Los salarios están congelados desde hace ya 4 años. Este es un asunto vital. Es un mensaje para los papás y para las mamás y para los jóvenes. Necesitamos que las universidades tengan el presupuesto que el artículo 85 les garantiza para mantener la docencia, carreras renovadas, sistemas de becas y sistemas de apoyo adicionales como los que hemos venido creando para que ellos tengan oportunidades de formarse bien y de graduarse. Don Gerardo, muchas gracias por sus palabras. Están pidiendo presupuesto para que esos estudiantes que están en las aulas del tecnológico, en particular, hablaba por su institución, puedan terminar los estudios. El país los necesita, y un presupuesto disminuido, pospuesto, recortado, no va a poder lograr la meta de aportar más profesionales al desarrollo de este país. Desde aquí en la Avenida Segunda le doy el pase a mis compañeros en el estudio central del Canal 15 UCR. Muchas gracias, Alejandra. Precisamente como don Gerardo planteaba, ¿verdad?, este profesor del TEC,
hoy es por el 8% de la educación, ¿verdad? Que estamos hablando de presupuesto, no es el 8%, no es el porcentaje de las universidades públicas, aunque estamos ahí incluidas. Es el 8% para la educación pública que está definido constitucionalmente y que ha sido una decisión, digamos, política y de sociedad para la Costa Rica que queremos, ¿verdad? Estabas, bueno, planteando cómo es el proceso de presupuesto, ¿verdad? Cómo es que se aprueba y ahora te doy, digamos, la palabra para que puedas, digamos, continuar más con tu análisis de qué es lo que está pasando y por qué es que ahora le tiran la pelota a la Asamblea Legislativa como si fuera su responsabilidad. Bueno, en ese sentido, recordamos entonces que el Ejecutivo traslada los presupuestos a la Asamblea Legislativa. El Legislativo no tiene necesariamente toda la información de la situación presupuestaria nacional, tiene que trabajar con lo que el Ejecutivo manda. Entonces, en el año 2022, para el ejercicio económico presupuestario 2023, para lo que estamos viendo en este momento, el Legislativo tomó un porcentaje de recursos, creo que fueron 86 mil millones del pago de intereses de deuda, y lo trasladó a algunos servicios sociales que estaban quedando desfinanciados. ¿Por qué? Porque las organizaciones, las instituciones se acercan a la Asamblea Legislativa cuando las puertas se cerraron en el Ejecutivo, claro, en el proceso previo de elaboración del presupuesto. Hoy lo que estamos viendo, Marcela, y a quienes nos ven también, creo que es importante mencionarlo, es que no es el proceso previo a la conformación del presupuesto. Es decir, hay una amenaza tan grande que antes del mes de septiembre, que todavía nos falta algún tiempo para llegar, estamos ya teniendo que defender el presupuesto de la educación. Es decir, el proceso anterior no pinta un buen panorama hacia lo que viene. Sí, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, no voy a sacar una bola de cristal, pero con lo que uno ya ha conocido, ha visto y lo que hemos estudiado, si las universidades no logran un acuerdo con el Poder Ejecutivo, esta transferencia, este problema se va a trasladar, o esta discusión se va a trasladar hacia la Asamblea Legislativa. Porque así lo estipula la Constitución Política. Claro, pero se va a trasladar, ¿verdad? No está en este momento en ese lugar, no, como están queriendo dar a entender, que es un tema, digamos, de legislativo, que todavía no lo es. Perdón. Exactamente, es importante puntualizarlo, todavía se está negociando en la Comisión de Enlace. ¿Qué es lo que puede pasar si llega a la Asamblea Legislativa? La situación es mucho más compleja, porque la Asamblea Legislativa nunca ha tenido que definir un FES. En los años recientes nunca nos ha tocado llegar a esos niveles, que la Comisión de Enlace no logre acuerdo y entonces tengamos que trasladarlo a la Asamblea Legislativa. Yo hoy, como asesora parlamentaria que fui por más de 5 años, con toda mi experiencia, no sé cómo reglamentariamente siquiera se puede plantear la negociación de los presupuestos de las universidades dentro de la Asamblea. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el Ejecutivo? Y termino acá, porque también lo vimos con Cultura, muy abiertamente. Sí. Ya los sectores están muy molestos con la distribución del presupuesto para el próximo año y el presupuesto está hasta septiembre. ¿Qué es lo que vamos a seguir viendo en los distintos sectores? Desacuerdos respecto a cómo se financia la acción pública. Y esto contrariado con un panorama que nos plantean desde el Ministerio de Hacienda de recuperación económica, de recuperación de las arcas del Estado. Entonces ahí vemos como esa contradicción eventualmente nos puede empujar al hecho de que la mayoría del presupuesto o partes muy importantes del presupuesto se tengan que negociar en la Asamblea Legislativa ante el cierre de puertas y de las negociaciones con el Poder Ejecutivo. Claro, y aquí seguimos con las contradicciones, ¿verdad? Porque un poco la Contralora General de la República, Marta Costa, ¿verdad?, confirma que el gobierno tiene una subestimación de 539 mil millones en ingresos dentro del presupuesto ordinario solo del 2023, ¿verdad? Y por el otro lado también, entonces el diputado Cuña plantea que ante esas declaraciones, primero que no ha llegado el presupuesto y que en segundo lugar le corresponde al Ministerio, ¿verdad?, de Educación, bueno, la Comisión de Enlace, tomar decisiones al respecto, ¿verdad? Que no es cierto que, no existe, ¿verdad?, como pudo haber sido en años anteriores, cuando efectivamente teníamos una crisis fiscal fuerte, que la negociación iba en ese sentido, que no había realmente un margen tan alto para negociar. Pero pareciera que en esa época, que era más complejo negociar, era más fácil llegar a acuerdos que ahora,
que estamos supuestamente en crecimiento económico, que hay dizque una estrategia de atracción de inversiones, que bueno, con la atracción de inversiones sin personas capacitadas es un poco absurdo, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Entonces, bueno, volvemos a la misma, digamos, idea de la contradicción también hasta en el presupuesto que presentaron el año pasado para esta, para este año. Es una cosa complejísima, eso es un contexto complejo, eso es a lo que quiero ir, pero especialmente lo quiero dilucidar desde lo complejo de la gestión de los asuntos públicos. Y quiero acá volver como a una narrativa que también se ha tratado de construir, que es una narrativa ciega, o sea, que es una narrativa que no ve en 180 grados, sino que ve solo directo. Cuando nos afirman o nos dicen que el más presupuesto para las universidades significa menos presupuestos para las escuelas y colegios, como si fuese un juego de suma cero, como claro. si el Ministerio de Educación no pudiera gestionar más recursos para compensar cualquier tipo de aumento hacia un lado o hacia el otro. Eso es creer que la gestión presupuestaria es un juego de suma cero, donde unos tienen que ganar y otros tienen que perder. ¿Y qué es lo que pasa? Y creo que ese es el mensaje más importante de la marcha de hoy. Nos están diciendo lo mismo a los distintos sectores, a las escuelas, a los colegios. Ayer escuchaba a la ministra de Educación decirle a un diputado que no podía, hasta que no se aprueben unos recursos o de un préstamo, no podía arreglar una escuela en desamparados. Esa lógica de la disputa por los recursos lo que hace es elevar tensiones, elevar conflictos y unir al sector educativo, que eso es lo que creo que la marcha está demostrando hoy, que el sector educativo como un todo, como un proceso integral del ser humano, necesita que todas esas etapas sean etapas de calidad, y para eso se necesita decisión política. El político es el administrador de los asuntos públicos y entonces le corresponde hacerlo. Vamos a ver, estamos todavía en el mes de junio, la negociación, al menos volviendo ya al tema del FES, todavía le quedan varias sesiones, es decir, todavía no hay un punto muerto de negociación, no podríamos decir que ya está cerrada, pero sí es importante visibilizar que este tipo de manifestaciones también son una muestra, una demostración de que la preocupación no es solo de los rectores de las universidades públicas, sino de la sociedad en general. Sí, y también es como no solo poner a pelear a las instituciones por presupuesto, cosa que no es cierta, ¿verdad? Uh-huh. Y que vamos a ver si así están gestionando los recursos de este país, nos da como una idea de lo mal que podríamos estar en este momento, pero también es, ¿verdad?, la forma en la que vos hablabas ahora de la ministra de Educación, pero yo creo que en general toda la comisión de enlace, ¿verdad?, de los ministros y las ministras, el mismo presidente de la República, la forma en la cual se dirige a las personas, se dirigen a sus equipos, se dirigen a la ciudadanía, se dirigen al poder legislativo, hasta la misma, ¿verdad?, al poder judicial, es una forma irrespetuosa, ¿verdad?, y que es, digamos, lo que a mí me ha molestado desde que estábamos en campaña, además que no es real, ¿verdad? Es utilizar un montón de falacias, hipérboles. Es utilizar hipérboles, es utilizar datos que no son reales, ¿verdad? Un poco intentando como, bueno, yo además me siento como ofendida, ¿verdad? En el sentido de que no ofendida en lo personal, sino también al resto de la ciudadanía. O sea, es que las personas en este país tampoco es que somos tontas como para no entender que lo que están diciendo no es cierto, ¿verdad? ¿Han logrado, digamos, identificar como una línea en ese sentido? Sí. Tal vez directamente con lo del FES. Tres cosas hemos identificado en la narrativa del Ejecutivo a lo largo de estos meses. La centralidad de la figura del presidente. Él es la figura principal de cualquier tipo de discusión. En consecuencia, pensá que hasta ahora estamos viendo a estos ministros como en una acción política más beligerante, ¿verdad? Una segunda tendencia que hemos evidenciado es el discurso de los buenos y los malos, ¿verdad? Sí. Siempre hay un grupo de personas que son las buenas y todos los demás, absolutamente todos los que estén en la otra acera, son malos, negativos, corruptos, póngale usted el adjetivo que quiera. Y una tercera tendencia que hemos encontrado también es esta que te mencionaba al principio, de judicializar o condenar el desacuerdo.
que eso tiene, en una sociedad democrática, tiene consecuencias muy profundas. Cuando vos y yo no nos podemos sentar en una mesa a discutir sobre algo que no estamos de acuerdo, lo que pierde es la convivencia democrática, la capacidad que tengamos de construir país, de hacer patria, como quieran decirle. Esas son tres tendencias muy claves, y las negociaciones por los presupuestos de educación, como nos pasó también con cultura, lo ponen en evidencia. Lo ponen en evidencia en el sentido de la reacción abrupta a la manifestación. No nos olvidemos que la última manifestación fue apodada un chop suey, ahí desconociendo un poco la dinámica de los sectores sociales y cómo funcionan. El tema a partir de ahí es qué queda después. ¿Qué queda después de que las autoridades políticas deslegitiman el desacuerdo? Es decir, en nuestra casa, individualmente, quienes nos ven, nosotras, podemos tener desacuerdos y siempre y nos lo tratamos de poner de acuerdo, ¿verdad? Creo que eso es como esa misma lógica que aplica si la quisiéramos ver a nivel país. Puede que no estemos de acuerdo con ciertos temas, pero en la capacidad que tengamos de sentarnos y negociar y entender que las cosas no tienen que no son juegos de suma cero, que las cosas no son siempre en blanco o en negro, creo que ahí es donde tenemos que verlo desde el debate democrático. Acabas de explicar en la práctica lo que teóricamente hemos visto en las clases de ciencias políticas como el decálogo del populista. Bueno, es como hacer como los checks, más o menos, pero es como hacer los checks. Muchísimas gracias, Eugenia, por estar acá en esta transmisión. Ahora vamos a hacer una pausa y después regresamos con Roberto Hagen Chacón, que va a tocar el tema de la crisis educativa desatendida con Cisca Raventós. De mi parte, muchísimas gracias. Vamos a una pausa y regresan con Roberto. Es un 8%. Educación de calidad y excelencia. Buenas, muchas gracias por seguirnos acompañando aquí en Canal 15 UCR. En la cobertura de la Gran Marcha por la Educación, mi nombre es Roberto Jaén Chacón, soy politólogo y comunicador de esta casa de estudios. Y tendré la oportunidad de conversar con Cisca Raventós Bors, la doctora Cisca Raventós, sobre varios temas pertinentes a esta marcha y a la situación de la educación en los últimos años en Costa Rica. Creo que es de muchísima relevancia la discusión, escucharnos también, y particularmente me parece un esfuerzo importantísimo del canal estar haciendo esta cobertura. Para mí, primero que todo, un gusto, Cisca, poder conversar con vos el día de hoy. Y creo que sin más preámbulo me gustaría comenzar. Cisca, a mí me sucede una cosa muy particular con el modelo de desarrollo que Costa Rica ha planteado. Necesitamos mano de obra calificada. Necesitamos traer inversión extranjera directa y ha sido nuestra gran opción durante los últimos 30, 40 años. Vivimos una crisis de seguridad y, sin embargo, estamos debatiendo por cuánto dinero darle a educación. ¿Cómo entender eso, Cisca? No tiene mucho sentido, ¿verdad? Porque es un país que se ha construido sobre la base de la educación, de una educación primaria, gratuita y obligatoria y costeada por el Estado desde muy temprano, ¿verdad? Y que de alguna forma nos ha dado oportunidades diferentes que el resto de Centroamérica. Ha sido el principal instrumento de movilidad social ascendente, ha sido la posibilidad de una inserción internacional. Mucha gente marca, digamos, la llegada de Intel, digamos, en los años 90 como el gran logro del país, y después toda esta inversión extranjera directa. ¿Y por qué vienen? Porque tenemos petróleo, porque tenemos oro, porque ¿qué es lo que tenemos? Gente formada, ¿verdad? Entonces, y una educación de calidad, primaria, secundaria, universitaria, y bueno, no ha habido voluntad en los últimos años de darle el presupuesto que necesita. No ha habido voluntad, pero a ver, también venimos de tal vez el contexto más complicado de la historia de la educación en Costa Rica. Si recordamos, en el 2018 había huelga de educadores, casi que indefinida. 2019, huelga intermitente. 2020, cierre completo por el COVID. Y 2021, una apertura que iba y venía y nos costó, digamos, retomar la presencialidad en las aulas y en el medio las dificultades para conseguir que los chicos y chicas pudieran, hablando de educación secundaria y primaria, que es lo que estábamos hablando, pudieran con las
digamos, con las diferencias tecnológicas y de acceso a tecnología tan diferentes que hay en las diferentes regiones del país, continuar en clases virtuales, por ejemplo. En este contexto es que estamos ahora, Siska. Entonces uno se pregunta, ¿por qué el gobierno seguiría esa estrategia, por ejemplo? ¿Por qué no se ha presentado una ruta de la educación? ¿O cuál será detrás del gobierno lo que tenemos ahora? Bueno, está claro que el gobierno lo que quiere es reducir la deuda y un camino de austeridad en el gasto público. Eso está claro. Y va a tratar de lograrlo, porque es su meta que está aparentemente por encima de cualquier otra meta. El problema es que se pierde en el camino. Es decir, es posible que pudiéramos bajar la deuda pública, que quedáramos bien con el Fondo Monetario Internacional, etcétera, pero ¿qué es lo que está del otro lado de la ecuación? Como bien decís, los y las niñas, niños y niñas tuvieron 2 años sin ir a la escuela, adolescentes, universitarios también, ¿verdad? La educación a distancia de las distintas modalidades que hubo durante la pandemia fue un desastre, ¿verdad? Muchos hogares no tenían conectividad y no la llegaron a tener durante la pandemia, a pesar de que había dinero. Porque en la privatización, en la apertura de las telecomunicaciones, en el contexto del TLC, se aprobó un fondo, ¿para qué? Para reducir la brecha digital, y ese fondo estaba y no se usó para dar acceso a la enorme cantidad de niños y niñas que no tenían acceso. Y a eso se agrega que el magisterio no estaba formado para educación, digamos, de distintas formas a distancia. Los niños y las niñas no necesariamente tenían condiciones en sus casas, y no solo niños y niñas, adolescentes y estudiantes universitarios también, claro, ¿verdad? Lo que pasa es que entre más grandes se vuelve un poco más fácil, digamos, dar clases por Zoom o lo que sea. Entonces, tenemos eso. La pandemia ya pasó hace 1.5 años, ¿verdad? Es decir, todo el año pasado fue normal y ya vamos por el primer semestre y seguimos sin hacer nada. Y tenemos unas condiciones de atraso educativo de niños y niñas que no saben leer y escribir y están en cuarto, quinto, sexto grande. Muchachos y muchachas que están llegando a la universidad sin entender lo que leen. Es decir, profesores que se quejan de estudiantes de generales que no saben leer y entender lo que leen y escribir. Y esto es la élite de quien llegó a la universidad. O sea que estamos hablando del pequeño grupo que mejor llegó y que tiene dificultades. Entonces, tenemos una situación que estamos como a las puertas de perder la oportunidad para 1.5 millones de estudiantes de primaria, secundaria y universitarios, ¿verdad?, que tienen serias fallas en su formación, que no hemos hecho nada por ellos, ni el gobierno pasado, ni este, ¿verdad?, porque en ninguno de los dos casos se ha resuelto qué hacer con esto que de pronto, tenemos una generación de jóvenes que durante 2 años no fueron a la escuela. Y que ya tenían 2 años de serias complicaciones, ¿verdad? Estaban lo de las complicaciones, estaba además, porque recordá también que el semestre que estuvo en huelga el magisterio era luchando contra la regla fiscal, contra una transformación de las finanzas públicas que hoy estamos sufriendo y que se quedaron muy solos en esa lucha. Totalmente. Entonces también quedaron muchas rupturas políticas en ese contexto, ¿verdad? Es decir, entre el magisterio y el Ministerio de Educación y todo lo que estamos viviendo con las dificultades de la regla fiscal que no permite invertir en lo que el país necesita. Entonces, redondeando la idea, yo sí tengo claro lo que dice don Nogui que quiere hacer. Es decir, él quiere cumplir, digamos, con austeridad para poder cumplir ciertas metas de gasto. Eso está clarísimo. Eso es política pública directamente. Y lo dice cada vez que alguien lo quiere escuchar. El problema es, ¿a costa de qué? Sí. Y a costa de qué es ese 1.5 millones de la juventud, que normalmente se dice en términos así como
metafóricos, el futuro del país, ¿verdad? Que bueno, que va a quedar con una educación defectuosa si no invertimos adecuadamente y si no nos enfatizamos en desarrollar calidad y excelencia en la educación, ¿verdad? Entonces, yo creo que puesta en la balanza compromisos frente al fondo o 1,5 millones de estudiantes, pues a mí es de este lado donde me parece que se inclina la balanza. Es decir, que hay que encontrar, reparar lo que está dañado. Claro, incluso el último estado de la educación decía que, tal vez estoy equivocando en algún dato, pero entre 20 y 25% más de probabilidades tiene alguien que se ve excluido del sistema educativo primario, secundario, diversificado, de caer en pobreza en los próximos 10 años. O sea, a mediano plazo ya es una tragedia, no pensar a largo plazo lo que puede ser eventualmente excluir a 250 mil, 300 mil de estas personas en el país más desigual de América Latina. Y ahí uno se empieza a cuestionar el discurso del presidente. Creo que lo hablábamos antes fuera de cámara, Cisca, que el presidente ha dicho en repetidas ocasiones, bueno, yo soy fruto de la educación pública y además en este país sí hay plata. Entonces uno empieza a pensar también en el discurso del presidente. Bueno, sí, es decir, el presidente ha dicho reiteradas veces que sin educación no se llega muy lejos. Digamos, una frase que molestó muchísimo, que dijo algo así, creo que cortando, cargando banano, nadie se hace rico, lo cual es cierto. Nadie se hace rico cortando o cargando banano, ¿verdad? Y quisiéramos tener un país en que pronto ojalá sean máquinas las que carguen el banano y que las personas puedan dedicarse a otro tipo de oficios menos duros para ellos. Y eso, la principal vía es la educación. Y como bien decís, el presidente es futuro, es producto de esa vía. Es producto de haber podido hacer primaria, secundaria, luego sus estudios de doctorado en el exterior. Y entonces es muy raro porque el modelo de desarrollo de inversión extranjera directa depende de tener una población educada. El presidente, él mismo, su persona, es producto de eso, ¿verdad? Y ahora aparentemente no estamos haciendo nada. Digamos, en este momento ni siquiera sabemos cuánta es la deserción, por ejemplo. ¿Cuántos chicos en zonas lejanas se habrán cansado de ir a la escuela y habrán dejado de ir? Ni siquiera sabemos cuántos han desertado. Entonces, el argumento es no hay plata, ¿verdad? Es decir, incluso algunas veces he escuchado al presidente o a la ministra decir, sí, es que eso sería muy lindo, pero no hay plata. Bueno, pues que está la otra opción, conseguir la plata, ¿verdad? Es decir, es que el gasto público tiene dos lados, ¿verdad? Es decir, los ingresos y los gastos. Si necesitamos, por deber constitucional, declarar el 8% del PIB, es decir, que el 8% del PIB se gaste en educación, y si el fisco no tiene ese 8%, ¿verdad? Como dijo Nogui, tendríamos que cerrar otros ministerios, pues entonces lo que hay que hacer es conseguir más dinero, ¿verdad? Y como ha dicho el presidente reiteradas veces, este no es un país rico, sino que mal administrado, pues busquen dónde hay dinero. Estoy segura que hay sectores, incluso podría no ser un plan fiscal a largo plazo, podría ser un plan de emergencia. Podrían ser impuestos específicos a los sectores, digamos, que más se benefician de la educación. Por ejemplo, podrían haber impuestos a zonas francas, por ejemplo, impuestos por un cierto tiempo, de esos que de todas formas ellos tienen que pagar en el exterior, solo para asegurar que se pueda llegar al 8% del PIB en educación. Están directamente interesados en que haya gente formada. Entonces, yo creo que sí, que es muy... que juegan solo con un lado de la ecuación, eso de que hay poca plata y que entonces no podemos gastar. Bueno, si hay poca plata y necesitamos gastar para resolver, digamos, que el futuro del país, pues hay que conseguir más plata. Yo no sé si de verdad todo el mundo, eso que acaba de decir Cisca, me parece puntual, específico, es el futuro del país. Y yo no sé si la voluntad política, usted acaba de dar una opción, un impuesto de temporal, extemporáneo, zonas francas, por decir alguna cosa, evidentemente hay mil opciones más, pero más bien el gobierno parece que el discurso que plantea además es
es que dentro de ese 8% necesitamos beneficiar a alguien sobre alguien, perdemos una cosa también sobre otra, tenemos que cerrar ministerios. O sea, es un discurso que además no parece estar con una voluntad de escuchar las necesidades y de lo crítico que es salvar el futuro, literalmente. Es que lo que le ha redituado muy bien al señor presidente es permanentemente buscar a alguien culpable, a alguien responsable, a alguien culpable, digamos, qué sé yo, siempre son todos los gobiernos del pasado los que lo hicieron todo mal. Y yo no niego que muchas veces diga cosas que son ciertas. El problema es que en este momento él es el presidente y en este momento es su responsabilidad el futuro de esta generación, ¿verdad? Entonces, puede decirlo para el pasado, pero en este momento no tiene ningún sentido que ese sea el motivo por el cual no se pueda hacer nada. Y estar permanentemente tratando de dividir, culpar, etcétera, es un juego suma cero, ¿verdad? Es decir, de ahí podemos terminar como muy enojados y podemos terminar tomando bando con esto, no es que tiene razón este, no es que tiene razón este. Y podemos pelearnos. Sí, que la frase famosa, ¿verdad? Ojo por ojo, todos terminamos ciegos. Claro, pero al final es una pérdida total para el país. ¿Sí? Te voy a interrumpir un segundo, Cisca, porque vamos a ir a la Plaza de la Democracia con Gabriela Pérez ahora mismo. Vamos a ver cómo está la marcha por allá. Gracias al compañero en estudio. Acá estamos, seguimos presentes, Canal 15 UCR, en esta cobertura de la marcha de apoyo al 8% para toda la educación pública costarricense. En este momento está con nosotros doña Yalile Jiménez, ella es decana de la sede regional Brunca de la Universidad Nacional. Buenas, para nosotros realmente esto es una demostración de lo que significa la educación pública para Costa Rica. Recordemos que la educación es lo que ha sacado adelante este país, lo que ha aportado en el desarrollo. Yo que estoy en una área periférica del país, tenemos mucha claridad. Por eso hoy a las 2 de la mañana salimos desde Corredores para estar acá y a las 5 de la mañana de Pérez Celedón. Porque el pueblo costarricense tiene que saber que un país sin educación va en detrimento. Ese es el mensaje para el día de hoy. Sí a la educación pública costarricense en todas las edades, niños, adolescentes y por supuesto a los jóvenes que llegan a las universidades públicas. La calidad de la educación tiene que presentarse desde los más pequeñitos hasta los más grandes. Sí, a mí me parece no de recibo que el gobierno quiera polarizar en algunos momentos diciendo que tenemos que decidir entre niños y adultos. Eso no es de recibo. En realidad es un pueblo educado. Costa Rica es un país social de derecho y tenemos que seguir defendiendo eso. La educación en todos sus extremos ha venido siendo golpeada. Y sobre todo en la parte económica, en la parte presupuestaria. Por eso nosotros estamos hoy aquí para decirle a Costa Rica, unámonos por la defensa de la educación pública costarricense. Muchísimas gracias, gracias por sus palabras, de verdad. Nosotros, bueno, vamos a seguir acá, los equipos de Canal 15 UCR. Ya la marcha está pues cerca de llegar a su fin, por lo menos lo que es la calle, la marcha como tal. Sin embargo, aquí en el centro de la Plaza de la Democracia está bastante lleno, están las personas también pues ahí animando y dando discursos. Entonces, les doy el pase de vuelta a los compañeros que están en el canal. Muchas gracias a Gabriela desde la Plaza de la Democracia. Justo estábamos hablando de eso, Cisca, de lo que la compañera que fue entrevistada decía desde Corredores, que no solo viene desde Corredores para defender el 8%, sino que además hace referencia a lo que hablábamos, que la polarización parece ser el único discurso en vez de ocuparse de lo que hay que ocuparse, y es de un mandato constitucional, sobre todo. Y el mandato constitucional, desde mi punto de vista, está por encima de las restricciones presupuestarias. Es decir, si hay restricciones presupuestarias, pues hay que resolverlas. Es decir, porque es por lo que juró el señor presidente ocupar estos 4 años y por mandato constitucional es el 8%. Ahora, es cierto que no todo, que en general no hemos llegado al 8%, pero hemos llegado cerca. Y este año es el año que más nos hemos alejado del 8%, estamos en el 5.6, si no me equivoco,
¿verdad? En un año, como hemos visto ahora, que estábamos hablando, crítico, y tal vez el último año. Yo no estoy diciendo que este haya sido el primer año en el cual había que hacer algo con lo de la pandemia. Pudo haber sido el año pasado, pudo haber sido el año antepasado, pudo haberse asegurado conectividad, digamos, durante la pandemia. Todo eso pudo haberse hecho, pero no se hizo. Y esa generación, esos chicos, chicas, jóvenes, han perdido 3, 4, 5 años. Es decir, ese tiempo para ellos no se puede reponer. Y si no se hace ahora, mañana va a ser demasiado tarde. Es decir, si hemos perdido tiempo en estos años pasados no haciendo lo correcto, si no lo hacemos ahora, ya es así, apague y vámonos. Entonces, en este año en particular, yo quisiera como que pudiéramos entender lo crucial que es que este año sí lleguemos al 8% y que sí invirtamos en todo lo que hemos perdido, que sí invirtamos en adaptación psicosocial, porque no es solo académico. Es decir, 2 años de estar en la casa tiene fallas de sociabilidad, lo estamos viendo en violencia en las escuelas y colegios. Es decir, es un paquete muy complicado que no se está atendiendo y que es muy, muy urgente. Entonces, eso que decía la persona desde la Plaza de la Democracia, de que es poner en contra primaria y secundaria o preescolar con universitaria, es un sistema y todo es importante. Y con el 8% alcanza para todo, ¿verdad? Sí, alcanza para las universidades, alcanza para primaria, secundaria y preescolar, y es todo lo que hay que atender, y a todos y todas. Es decir, porque este juego de que estábamos hablando ahora antes, de decir, no, es que el problema es que los catedráticos o que las pensiones ya fueron reformadas hace años y siguen con el telele de las sí, pensiones millonarias. Es que son como 6,000 millones de colones que han reducido el salario en la universidad y que han incrementado en becas en los últimos 3 años. Sí. O sea, eso se ha acabado. Las pensiones, las personas que nos pensionamos con pensiones relativamente altas. Te interrumpo nada más un segundito para volver a la Plaza de la Democracia, porque tenemos todavía más personas por allá. Sí. Alejandra Fernández desde allá, con la diputada Dinora Barquero, que nos acompañan ahora en 15 UCR. Vamos a la democracia. Desde la Avenida Segunda, con la diputada Dinora Barquero, del Partido Liberación Nacional. Estamos en esta magna reunión, esta marcha que ha convocado a docentes, estudiantes, personal administrativo de las universidades y el Ministerio de Educación. Doña Dinora, nos gustaría saber cómo vio usted esta concentración. Maravillosa, maravillosa, pero no es lo importante la concentración, no es lo importante solo la cantidad de gente, que eso es valiosísimo. Es el sentimiento, es el compromiso y es el despertar de la gente en buscar de nuevo los caminos democráticos, los caminos de la manifestación y los caminos de decir, aquí estamos dando una lucha. Eso lo habíamos perdido por una ley perversa que pasaron, que tiene que revisarse, pero eso es lo más importante, es el ánimo de la gente y es el atreverse la gente de nuevo a salir a manifestarse. Doña Dinora, ¿por qué Liberación Nacional toma la decisión de marchar con el sector educativo? Bueno, Liberación ha sido siempre un baluarte de la educación en este país. Eso no puede dejar de rescatarse y de resaltarse. Si bien es cierto, como toda naturaleza humana, ha habido personas con errores, ese no es el sentir del Partido Liberación Nacional. Y Liberación está volviendo a sus raíces. Liberación está volviendo a ser el Liberación socialdemócrata, el Liberación de compromiso, el Liberación de cara a la salud pública, a la educación pública, a la electricidad que tenemos que defender. Esa Liberación que construyó este país y esa Liberación que tiene que volver a reunirse con su pueblo, que tiene que volver a construir y que tiene que volver a luchar, sobre todo por la educación de este país. La Comisión de Enlace está negociando, pero definitivamente le va a tocar a la Asamblea Legislativa decidir por ese presupuesto.
¿cuál es el compromiso de la fracción que usted representa? La fracción de Liberación está totalmente comprometida para que se cumpla lo que se prometió el año pasado. Y en cuanto a llegar al 8%, el no disminuir y no retroceder, ¿cuál es la posición del Partido Liberación? En ese momento la fracción de Liberación Nacional está toda junta, está unificada en apoyo a la educación costarricense. Usted representa a Alajuela, donde está una universidad como la Universidad Técnica Nacional. ¿Sería un puñal a esa universidad disminuir en este momento, siendo una de las universidades que no tiene mucho de fundada? Indudablemente un golpe artero a las universidades como la Universidad Técnica Nacional, que es una universidad de más reciente fundación, pero indudablemente que esto es un golpe a la educación costarricense. Y bueno, la educación costarricense tiene que ser respetada, tiene que ser resguardada y tiene que ser fortalecida. Con esas palabras nos despedimos desde aquí, desde la Avenida Segunda, para que mis compañeros en el Estudio Central continúen con esta transmisión que abrimos desde las 8 de la mañana. Se despide de ustedes Alejandra Fernández. Muchísimas gracias, Alejandra, desde la Plaza de la Democracia. Siska, tal vez para ir cerrando nosotros, me parece muy simbólico que la marcha haya sido atendida por tantas organizaciones, por tantos partidos y que esté tan nutrida. Tal vez da la esperanza de pensar que la gente, por lo menos de este lado, está entendiendo lo crítico del momento. Creo que sí. Yo estuve ahora en la mañana, recorrí desde la Merced y me vine caminando hasta aquí a la Universidad de Costa Rica y es enorme. Y no solo está el sector educación, es decir, también hay otros sindicatos, hay otras organizaciones y hay muchísima gente. Y yo creo que la consigna es la consigna que tiene que ser, es el 8%. Es el 8% constitucional el que se necesita para salir de esta aguda crisis. Espero que don Rodrigo y doña Catherine, digamos, en nombre de su propia trayectoria personal, aunque fuera, es decir, don Rodrigo no deja de decir, digamos, de dónde vino y dónde llegó. ¿Qué fue lo que lo llevó ahí? La educación, ¿verdad? Entonces, que sepan escuchar, que sepan ponerse a trabajar, a ver cómo se sale de esta crisis educativa y que le asignen el presupuesto necesario para lograrlo. Es decir, me parece que es consistente con nuestra historia, con los proyectos de futuro del país. Y ya ha pasado demasiado tiempo sin hacer nada, y si no lo hacemos ahora, es así, literalmente, que mañana es tarde. Me quedo con esa consigna, Siska. Muchísimas gracias por acompañarnos, doctora Siska Ravetto-Vorst. Ojalá que de verdad el gobierno también escuche y que lo que decía Siska, que sigamos invirtiendo en educación, que es la manera de terminar con buena parte de la crisis de este país. Esta cobertura no termina, no obstante, ya venimos ahora con don Ronald Díaz y Marcela Piedra aquí al estudio. Muchas gracias por acompañarnos aquí en 15 UCR. Ha sido un gusto conversar sobre educación con Siska Raventós y con ustedes. Muchas gracias. Vamos a un corte. Es un 8%. Educación de calidad y excelencia. Continuamos en esta transmisión de cobertura de la marcha por la defensa de la educación pública y nos vamos a ir de una vez a la Plaza de la Democracia con nuestra compañera María Fernanda Jiménez. Gracias, Ronald. Y bueno, seguimos en la Plaza de la Democracia, en donde el movimiento estudiantil se ha hecho presente, y me encuentro en compañía de Rachel Silva, del Movimiento de Estudiantes de Secundaria, y de Augusto Guerrero, representante del Consejo Universitario de la FEUNA, de la Universidad Nacional. Rachel, ¿qué le preocupa a los estudiantes de secundaria con respecto a las acciones del gobierno en el recorte del presupuesto del MEP? Bueno, desde MEDSE creemos que el movimiento debería luchar porque ahorita en el ministerio hay muchas deficiencias que no han sido cubiertas y que se están tapando con pequeños recortes, que más bien lo que hacen es aumentar esas deficiencias. Y también nosotros creemos que se le tiene que dar esa capacitación a los docentes porque se les están dando las obligaciones, pero no se les están dando los medios para cumplir esas obligaciones.
y creemos que nosotros como ciudadanos de Costa Rica merecemos una educación real y una educación óptima. Entonces para eso necesitamos que en vez de dejar de recortar empiecen a subir ese presupuesto y nos den el 8% que por legislación está. Y Augusto, bueno, el recorte al FES, al Fondo Especial para la Educación Superior, es una deuda que ya se viene arrastrando desde hace años. Se estima que alrededor de 70 mil millones de colones en los últimos tres periodos se le está debiendo a las universidades. Así es, el recorte al sector de educación en general ha sido desde hace muchísimos años, se incumple totalmente lo que se ha estipulado en la Constitución Política. Eso hay que repetirlo siempre, porque la Constitución en este país, le gusta o no le gusta al gobierno, se tiene que respetar. Y hoy estamos aquí, yo creo que esta marcha ha sido histórica, no solo por el número de personas, sino también por la gran cantidad de sectores que han apoyado a la educación. Hoy es un reflejo y hoy le decimos al gobierno que no vamos a permitir que sigan recortando la educación pública de este país. El FES tiene afectaciones muy grandes para las universidades públicas, pero eso también se refleja en nuestra sociedad. La afectación no solo a las universidades y no solo a los académicos, es una afectación a estudiantes que están viendo afectados porque no tienen derecho a sus becas en secundaria, en primaria, en todos los niveles, y también representa para las universidades no poder realizar su investigación, su extensión en las comunidades, que eso es lo que ha hecho y marca la diferencia de nuestro país con otros países de la región, que creo que es algo que tenemos que defender. También es un llamado a todos los sectores, a todas las familias que se unan. Aquí estamos luchando por cada uno de ustedes, porque sus hijos, sus tíos, sus nietos, sus quienes sean, tengan derecho a acceder a la educación. Y ese es el mensaje que queremos que quede hoy. Hoy no estamos aquí por las universidades, ni estamos por las personas que estamos de acá. Estamos por las generaciones futuras, que tengan los mismos derechos que hemos tenido nosotros y nosotras durante tantos años y que han hecho grande este país. Así que una invitación a todas las personas a seguirse uniendo a esta lucha. Y Rachel, el recorte al FES, ¿verdad? Y ese presupuesto que están dejando de percibir las universidades públicas, ¿cómo afecta a los estudiantes que están en el colegio, verdad? Con sus expectativas de continuar con una educación superior. Bueno, también es muy importante que muchos de nosotros ya vamos a salir a la U, y también como hay deficiencias en el sistema educativo colegial, hay deficiencias a la hora de entrar a la U, y además nosotros merecemos entrar a una U que tenga suficiente presupuesto para llenar nuestras necesidades. Entonces es muy importante para nosotros también luchar por el FES, porque es algo que nos afecta, y creo que no solo a los estudiantes como tal, sino a todo Costa Rica, porque la educación es la base de la sociedad y los jóvenes no somos el futuro, también somos el presente. Entonces todos costarricanos tenemos que unir para luchar por el presente, que es la educación. Y bueno, Augusto decía, ¿verdad? Es por las familias. A veces cuando no somos estudiantes universitarios o no trabajamos en una universidad, creemos que estamos alejados de esa realidad, pero las universidades públicas impactan a Costa Rica de muchas maneras. ¿Cómo podemos hablar de esa acción social, de la investigación, que es un aporte inmenso que realizan las universidades más allá de la formación de profesionales? La U pública sin duda cambia vidas. Y aquí ayer, por ejemplo, se dijeron muchísimas mentiras ahí en la Asamblea Legislativa, los ministros del gobierno dijeron muchísimas mentiras. Las universidades públicas, el 94% de sus egresados tienen empleo. Señores y señoras, no dejen que les mientan. Las personas que son graduadas de universidades públicas cambian a sus familias y cambian a sus comunidades. La afectación que se da si se recorta a las universidades públicas no es solo a temas de becas o transporte de las personas estudiantes, también tiene que ver con el trabajo que realizamos todas las universidades en las comunidades. Investigaciones, ahora lo vimos con el COVID, ¿verdad? No fue hace mucho que pasó toda esa situación, donde también aquí, hoy representados muchísimos sectores, se vieron beneficiados gracias a las universidades públicas. Tenemos, por ejemplo, tecnología para poder invertir en respiradores, para poder invertir en temas de opciones económicas, ¿verdad? Para esa regeneración de la economía que ha sido tan golpeada, y también para que las universidades se conviertan en ese motor del desarrollo, porque también la investigación se convierte posteriormente en mejores y mayores empleos para las personas, que es algo que defendemos como universidades. No es solo que aquí generar empleos, es que hay que generar empleos de calidad que dignifiquen a las personas. Aquí también hoy estamos defendiendo en contra de las jornadas de 12 horas, ¿verdad? Porque eso también, la universidad es mucho más que las clases. La universidad nos enseña que tenemos que trabajar por la sociedad, que tenemos que luchar por lo que nos hace grande como países, y sobre todo también ampliar nuestro conocimiento, poner el servicio a la comunidad. Y las universidades, las personas que salen de las subpúblicas, tenemos esa visión de trabajar más allá de las universidades, y creo que aquí nadie tiene duda de ese gran aporte que tenemos, y que la idea es que esto tiene que ser a todo mundo. La universidad pública, todo mundo debería ingresar a la U pública, debería ser universal, pero para eso necesitamos que se invierta lo que
está estipulado en la Constitución Política y más, ¿verdad? Eso es algo que se tiene que dar. Bueno, le agradezco mucho a Rachel y a Augusto que nos hayan compartido su visión desde el movimiento estudiantil, tanto de secundaria como universitario. Y bueno, hemos estado en diferentes puntos hoy de la marcha. Y Rachel, ha venido gente, profesores, maestros de todo el país, ¿verdad? Y también estudiantes de diferentes zonas de Costa Rica que se han conglomerado aquí. Sí, de hecho hay muchas zonas, muchas estudiantes de zonas de fuera del GAM y además hay un llamado de parte de todos los sindicatos y también movimientos a que más personas se unan a la lucha y también a los presentes en la marcha que el movimiento no quede aquí, sino que sigamos luchando día a día y no permitamos que sigan los recortes a la educación. Así es, y así concluimos este pase desde la Plaza de la Democracia y esta cobertura especial de 15 UCR de la Gran Marcha Nacional por la Educación Pública y la Defensa del FES. Continuamos aquí en estudio con Marcela Piedra. Qué bueno es escuchar las voces de los jóvenes y la elocuencia con la que, la claridad de ideas con las que exponen la situación de la educación desde su perspectiva. Lo hace uno pensar en todas estas otras voces que tratan de minimizar, de decir que están adoctrinados, y con solo escucharlos pues se da uno cuenta que realmente son jóvenes que piensan, que tienen conciencia social y que tienen claridad de pensamiento. Creo que una frase de lo que dijo la estudiante de las personas jóvenes, no somos solo el futuro, también somos el presente, enmarca muy bien qué es lo que está sucediendo en este momento, ¿verdad? En el sentido de que no podemos plantear que todas, digamos, las personas que son estudiantes de primaria, secundaria, bueno, la universitaria, que es la que más han planteado, son como borregos que solamente hacen lo que el personal docente les dice. Vamos a ver, estamos generando, ¿verdad?, conciencia, estamos generando pensamiento crítico. Y precisamente por eso es que quieren quitar el presupuesto a, claro, las universidades. En este momento somos el único bastión de crítica y de generación de investigación para hacer control sobre lo que está haciendo el Estado costarricense, ¿verdad? No son borregos que están haciendo lo que les decimos, son personas que tienen una conciencia, que piensan, y creo que desde campaña yo lo he planteado, bueno, ahora también lo planteaba con Eugenia, algo que a mí me ha molestado y me sigue molestando, es partir del hecho de que las personas que no piensan como yo es que son tontas, ¿verdad? Es que no reconocemos las mentiras que se plantean, ¿verdad? No reconocemos las manipulaciones que se hacen. Eso no es real, ahí está, lo estamos diciendo. Que estén intentando legitimar nuestro, digamos, nuestra también defensa, es otro tema. Sí, y bueno, a lo largo de todo esta, de esta mañana, de esta larga jornada que ha sido realmente importante, la presencia de miles de personas en esta marcha por la defensa de la educación pública y las personas que hemos tenido acá en estudio, Marcela, hay muchas ideas que quedan resonando y tal vez me gustaría que comentaras algunas de esas ideas que te quedan ahí. Se ha hablado muchísimo de un cambio en el rumbo del pacto social que nos caracteriza como país y que ha marcado la diferencia como una de esas ideas, por ejemplo, el condicionamiento del financiamiento a cuestiones presupuestarias que son precisamente una excusa, porque realmente es un asunto de administración y de saber cuáles son las prioridades, y no pensaría uno que estaría en discusión que la educación de un país sea una prioridad, y sin embargo estamos acá luchando porque se fortalezca y porque se le den los recursos que de por sí ya están destinados por ley en la Constitución Política. Pero me gustaría que te refirieras a cómo, cuáles son esas ideas principales que te quedan. Bueno, en primer lugar, y creo que eso se ha dicho y hay que repetirlo, la marcha de hoy es por el 8% en educación, no es por el presupuesto de las universidades públicas exclusivamente, es el 8% en educación. No es, ¿verdad? No podemos poner a pelear, ¿verdad? Como dije yo antes, a el Ministerio de Educación Pública con las universidades de que si se le quita uno para darle a los otros. Y lo decías bien, o sea, este país siempre históricamente ha apostado por la educación.
nunca ha estado en discusión hasta ahora. Importante lo que decís, porque esta marcha, si hay algo que marca alguna diferencia de otras que eran como más específicas por la lucha del FES, esta es una marcha que engloba, exacto, la educación pública costarricense. Marcela, vamos a hacer otro pase a la Plaza de la Democracia. Tenemos a nuestra compañera Alejandra Fernández con Julia Ardón. Para los que han vivido el sector de audiovisual, de producción audiovisual, doña Julia Ardón es un referente. Pero hoy ella ha querido venir como ciudadana, como afectada por la pandemia, por toda esta situación, esta crisis que vivimos, y ella es empresaria ahora. Tiene un restaurante, pero siempre motivada por este sector, y nos aceptó la entrevista. ¿Usted qué la convoca para que les explique a los televidentes? Hola, yo creo que quienes podíamos venir hoy a hacernos presente a la calle, a poner el cuerpo, lo hacemos llenas de orgullo y satisfacción, en primera instancia por nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros sobrinos, nuestras sobrinas, y en mi caso por mis sobrinos nietos y sobrinas nietas, y quien quita así por los nietos o nietas que vengan por delante. Porque cuidar a Costa Rica es responsabilidad de todas, de todos y todes. Doña Julia, ¿qué significa el recorte presupuestario desde su óptica para este país? Un retroceso increíble, o sea, este país se construyó con una convicción de que la educación era el pilar fundamental para el bienestar de la gente, para las posibilidades de enriquecer la vida, de ser más felices, porque cuando una puede estudiar, una puede tener más libertad para escoger lo que le gusta. Y en la medida en que encontremos un trabajo en lo que más nos gusta y más nos sintamos realizadas, podemos ser personas más felices. Y personas más felices hacen familias más felices y gente más feliz. Y al final, ¿a qué venimos a la vida? Si no es a ser felices, ¿verdad? Y aprender a vivir en convivencia. Y la educación, eso es lo que promueve y permite cortar la inversión, que ya de por sí es escasa, porque hace mucha falta fortalecer la educación, y es un retroceso y una cosa absolutamente en el camino contrario de lo que debería ser, ¿verdad? Esto es inédito, ¿verdad? No sé, no puedo comprender la lógica. Yo quería preguntarle también, ¿es necesario un diálogo nacional con respecto a la educación y sobre su financiamiento? Yo creo que sí, y yo creo que es muy necesario que las familias de los niños y las niñas que están en primaria y en secundaria se integren a la conversación, porque no solo debe ser un diálogo entre sindicatos y el gobierno, sino también las familias, porque a veces desde los escritorios y desde las oficinas se toman decisiones que inciden en la vida de las familias sin tomar en cuenta lo que pasa en las familias. Y el problema del cuidado de niños y niñas y estudiantes y sus posibilidades de desarrollo y de disfrute de la recreación, de los deportes, del arte, la cultura, está muy limitado hoy día. Entonces tienen que participar también en general toda la ciudadanía, todas las familias. Bueno, así vemos una ciudadana que llama a que se integre también las decisiones de esas familias afectadas por la educación primaria, preescolar y secundaria. Nos despedimos aquí de la Plaza de la Democracia con esta fiesta que hemos vivido. Continuamos acá en el estudio, Marcela. La reflexión que te planteaba antes del pase era sobre las ideas que te quedaban ahí resonando de todo lo que hemos escuchado esta mañana. Sí, el otro punto es un poco, digamos, lo contradictorio que implica, ¿verdad?, estar en esta discusión sobre si el 8% o no el 8%, ¿verdad? Se supone que hay una línea de gobierno clara con respecto a atracción de inversión extranjera, no solo para la GAM, sino fuera de la GAM, que queremos generar mayor crecimiento económico, ¿verdad? O sea, es una línea en ese sentido, pero, bueno, también todo el tema de que hay una estrategia en seguridad, ¿verdad? Porque
que le vamos a quitar al Ministerio de Educación para darle al Ministerio de Seguridad Pública, que es un sinsentido. Pero, vamos a ver, traer inversión extranjera sin recurso humano capacitado, ¿qué queremos? ¿Volver a las maquilas? Uh-huh. Y no creo que esa sea la visión de todas las personas que vivimos en este país. Seguridad, bueno, clarísimo, está súper demostrado, fue claro además cuando se han planteado políticas de seguridad integrales, que la desigualdad es lo que genera cada día mayor inseguridad. Y la educación es el mecanismo para disminuir la desigualdad. Entonces, no vamos a mejorar las condiciones de seguridad si no tenemos a las personas más capacitadas para que puedan acceder a mejores empleos, ¿verdad? Y ahí podemos ir viendo como ese tipo, ¿verdad?, de contradicciones que están ligados al sector educativo. Otro tema que creo que también es importante es, hay una arremetida, digamos, desde mi punto de vista, contra las instituciones de seguridad social de este país. O sea, viene todo el tema de educación, seguimos con los temas de la caja, que está quebrado, que no está quebrado, pero bueno, está quebrada la caja, cuando la Caja Costarricense del Seguro Social ha dejado de pagarle a los pensionados y pensionadas de este país. Eso es un buen indicador, eso nos dice algo. O cuando ha dejado de decirle a las personas que no entren porque no pueden tener atención. Además, ¿con base en qué, Marcela? ¿Con base en qué se dice que está quebrada? Exacto. Si no hay ninguna... Ellos mismos reconocen que no tienen una información sobre la cual dar esa o sustentar semejante afirmación, que más bien lo que hace es retratar significa más bien cuál es la intención, ¿verdad? Que la intención es desestabilizar. Claro, desestabilizar y además evidentemente trasladar muchas de las funciones del sector público al sector privado. Y eso me lleva a la otra reflexión, en el sentido de que efectivamente tenemos cosas que mejorar en todo el sector educativo, ¿verdad? En todas las instituciones. De por sí, siempre es mejorable. Pero desconocer lo que se ha hecho, desconocer a las personas que trabajan en estas instituciones, desconocer la investigación y las capacidades que tienen, es realmente un insulto, no solo a las personas, sino también al país. No podemos venir después de 30, 40, no sé cuántos años, a decir todo lo que se ha hecho en Costa Rica no sirve, hay que botarlo a la basura y yo traigo la pomada canaria para que esto funcione. Eso no es cierto. Somos el país que somos y estamos en las condiciones que estamos y sobrevivimos a una pandemia de la forma en que logramos sobrevivir, muy distinta a otros países, precisamente porque históricamente hemos construido instituciones fuertes, hemos construido instituciones solidarias, etc. Si no hubiera sido eso, estaríamos como Haití, por decirlo de alguna manera. Entonces, no podemos, digamos, insisto, desconocer y plantear que todo lo que yo traigo de fuera es lo único bueno y verdadero y que aquí todo ha estado mal. Y además, no está mal reconocer que esas grandes instituciones tienen grandes retos, que hay muchos problemas por resolver, pero el asunto es sobre cuál es el enfoque. Claro. ¿Queremos fortalecer, mejorar, corregir o queremos desmantelar? Sí. Que es un poco la sensación que da. Marcela, una buena noticia para ir como cerrando ya esta transmisión de última hora, con 30 votos a favor y 8 en contra, el plenario aprueba una moción para apoyar la marcha en defensa de la educación pública de este martes. Ya es un resultado de la marcha concreto, muy positivo en la Asamblea Legislativa, que es donde también en este momento pues está la bola de ese lado de la cancha, así es que una buena noticia. Una buena noticia de que por lo menos nuestros diputados y diputadas tienen claridad de que la educación pública es la base para la construcción de un país más igualitario, más solidario y más desarrollado, ¿verdad? Cuando llegue el presupuesto a la Asamblea Legislativa, si no se logra un acuerdo en este momento, esperaríamos que esos votos se traduzcan efectivamente en acciones para que el 8% en educación sea efectivo y tengamos lo que constitucionalmente se decidió en este país, insisto, que es un 8% en educación.
Gracias, Marcela. Creo que con eso podemos ir cerrando una transmisión que se ha prolongado por casi 5 horas. Yo creo que es importantísimo reconocer el trabajo, lo que ha hecho posible que usted en su casa, donde quiera que nos esté viendo a través de sus dispositivos móviles, en nuestras redes sociales o en la pantalla de su televisión, haya recibido la información que con muchísimo cariño, mucha responsabilidad, nosotros preparamos y trabajamos para llevarle en relación con un tema medular como es la educación pública costarricense, pilar de nuestra democracia. Agradecer a todo el personal de 15 UCR, sin excepción, absolutamente todo el personal, no vamos a nombrar porque no podríamos hacerlo, pero a todas las personas que han trabajado durante todas esas 5 horas de transmisión y, por supuesto, a las personas que nos han colaborado en la conducción, en como invitados, que han aportado valiosísima información para poner en perspectiva y para darnos una contextualización de lo que está en juego con el tema del financiamiento de la educación pública. De esta forma, estamos llegando al final de esta transmisión, pero seguimos acá en 15 UCR, siga con nuestra programación y siempre recordarles que aquí trabajamos para hacer televisión con sentido. Muchas gracias.